tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches. El Pelotu comienza, abrimos la ventana al fútbol asturiano, al fútbol regional, al de tercera, al de regional preferente, primera y segunda regional, como cada martes aquí en Teleasturias, únicamente la televisión que se ocupa de todo el fútbol asturiano. Bueno, pues hoy comenzamos con un repaso a lo que vamos a tener, que no va a ser ni más ni menos que prácticamente lo de siempre, pero con muchísimas novedades, las que nos deja la jornada en tercera división, con muchísimos goles de partidos, porque tenemos hasta 6 partidos para ofrecerles en imágenes. Tenemos toda la polémica que hubo durante la jornada. Tendremos la tertulia llena con invitados del Caudal, del Avilés, con invitados del Covadonga y con periodistas que nos acompañarán aquí en esta tertulia. Y también tendremos pues nuestro acercamiento al fútbol de más abajo, con un partido que grabamos impresionante, partido en la Pola Chena, entre el Enense y el Entrego Club de Fútbol, que acabó con victoria visitante por 0-2. Y también tendremos a Nene Ballina, que actualmente está entrenando a la Escuela de Fútbol de Villaviciosa en Primera Regional y que está luchando por salvar la categoría. A ver qué nos cuenta también Nene Ballina. Bueno, eso todo lo que vamos a tener como aperitivo para que se queden aquí durante estas 2 horas que va a durar este camino hacia, bueno, pues esa información veraz y eficaz que vamos a dar de todo el fútbol asturiano. Comenzamos, como siempre, por poner en orden los datos de la jornada y en tercera división. Los van a ver ahora mismo en pantalla, la jornada que fue la número 28, con estos marcadores que estáis viendo ya en pantalla: Astur 1, Marino 0, Gijón Industrial 1, Urraca 1, Roces 0, Condal 2, Oviedo B 3, Atlético Lugones 0, Mosconia 2, Unión Popular de Langreo 3, Tuilla 2, Tineo 0, Avilés 3, Praviano 0, Siero 1, Colunga 7, Caudal 2, Llanes 1 y Ciares 1, Covadonga 0. Esto en cuanto a los marcadores. Con estos resultados, la clasificación sigue comandada una semana más por el Caudal de Mieres, con 74 puntos, 68 tiene la Unión Popular de Langreo, a 6 de los mirenses. Luego viene el Avilés con 66, más lejos el Tuilla con 53, que vuelve a entrar en plaza de playoff de ascenso una semana más, después de haberse arrebatado al Condal, que queda con 52. Con 48 viene el Oviedo Vetusta, con 44 el Colunga, con 43 el Marino del Banco y más abajo encontramos al Llanes con 40, luego al Ceares con 35, el Covadonga también con 35, con 29 y 2 partidos menos, uno que va a tener que disputar mañana el Tineo. El Atlético Lugones viene con 28, con 26 el Praviano, con 25 el Urraca, con 24 el Mosconia, también con 2 partidos menos, el Siero que tiene 24, el Gijón Industrial con 21, el Astur con 20 y cierra la tabla como colista el Roces con 18 puntos y también un partido menos como el que tiene que disputar mañana, como decíamos, contra el Tineo. Eso en cuanto a la tabla de clasificatoria, porque ahora encontramos la tabla de Pichichi y nos encontramos con el jugador de la Unión Popular de Langreo, que sigue comandándola con 19 tantos, Claudio Medina, seguido muy de cerca de su compañero Luis Nuño, que esta semana anotó un hat-trick y que viene con 16 tantos. Luego Jorge Rodríguez del Real Avilés con 15 y Villa del Club Deportivo Tuilla también anotaron y tienen 15 cada uno. Y Javi Sánchez, que esta semana no anotó y que tiene 14 tantos. Es una tabla de goleadores. En la de porteros menos goleados, pues encontramos a Busman, que tiene 5 tantos encajados. Esta semana no jugó, en detrimento de, bueno, en detrimento no, jugó Chechu en su lugar. El segundo clasificado es Guillermo del Real Avilés con 13 tantos encajados, luego Adrián Torre con 15, Gorka con 16 del Real Oviedo B y luego viene Chus Lastra del Condal de Noreña con 25 tantos encajados. Eso en cuanto a los Zamoras de la categoría, y ahora lo que vamos a ir a ver, porque ya lo tenemos, son los horarios de cómo va a quedar la próxima jornada, que la vamos a repasar a continuación. Ahí la tenéis ya, la próxima jornada en tercera división, que será la número 29 y que tendrá los siguientes horarios. Íntegramente se va a disputar el domingo 13 de marzo con hasta 4 partidos en la matinal, todos ellos a las 12. Atlético Lugones, Mosconia, Covadonga, Astur, Condal de Noreña, Oviedo B y Urraca Roces. Por la tarde a las 5 menos cuarto el Praviano Siero y a las 5 los demás partidos, que van a ser el Colunga Caudal, Llanes Ceares, Marino Gijón Industrial, Unión Popular de Langreo, Club Deportivo Tuilla, Derby Langreano y el Tineo Real Avilés. Todo esto es lo que va a dar de sí la próxima jornada en tercera división. (Risa)
Como siempre hacemos aquí en el Peloto, elegimos a un jugador destacado de cada jornada en Tercera División. Esta semana había también bastantes candidatos para hacerlo, pero nos llamó la atención la abultada goleada del Colunga, que ganó en el campo del Bayo por 1-7. Por encima del resto de jugadores, destacaron dos. Uno que ya estuvo aquí con nosotros y otro que vamos a llamar por teléfono y que fue nuestro protagonista, con además tres goles marcados en ese partido. Es Luis del Río y nos va a atender en la siguiente llamada el jugador del Club Deportivo Colunga. Venga, va. Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro protagonista, a Luis Martínez del Río. Luis, ¿qué tal? Buenas noches, hombre. Buenas noches. Bueno, supongo que contento, ¿no? Por el resultado del otro día abultado y sobre todo por tus tres goles al Siero. Sí, bueno, contento por eso y por los tres puntos más que nada, ¿no? Son tres puntos, eran tres puntos muy importantes para nosotros, para no desengancharnos de ahí, de donde estamos, intentar conseguir a ver dónde podemos llegar y seguir ahí en la lucha, ¿no? Luis, la temporada pasada abandonabas un poquitín el fútbol de campo para dedicarte al otro fútbol, ¿no? Al que hay que correr un poquitín menos y exige algo menos de sacrificio, pero también su técnica y su clase hay que tener. Y esta temporada volvías a dar el salto al fútbol de campo grande con el Colunga. ¿Cómo te está resultando ese volver otra vez a ese cambio? Bueno, tuve muchos problemas al principio de lesiones por culpa del cambio de superficie, pero la verdad que bien, tuve mucha suerte con el equipo cuando llegué, que estaba en muy buena dinámica, había muy buen ambiente y eso ayuda también. Ahora, después de este resultado, bueno, venís de un resultado negativo contra el Avilés en casa, contra un equipo pues que está llamado a estar en la zona alta de la tabla, y ahora tenéis el hándicap del caudal, pero bueno, supongo que inyectados de moral con esta victoria tan contundente en Siero. Sí, bueno, primero tenemos mañana el aplazado con sí, el Mosconia, sí. que también son tres puntos súper importantes para nosotros, para bueno, pues ponernos, si ganamos, si conseguimos ganar, que el Mosconia necesita ganar también, que está metido en otra pelea, y poder ponernos a seis puntos ahora del Tuilla, que bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, y luego pues a ver qué pasa el domingo con el caudal. Se puede decir que tenéis una doble oportunidad esta semana, ¿no? Sí, sí, está claro, hombre. Los tres equipos de arriba sí que es cierto que están muy fuertes y que es muy difícil de ganarlos, ¿no? Pero ¿por qué no? Que en el fútbol ya se sabe que todo puede pasar y que, lo que tú dices, venimos con la moral muy muy alta ahora y con un resultado muy bueno, y a ver qué pasa mañana, y luego ya prepararemos el partido del domingo. Además, bueno, cada punto es importante, pero hay rivales que vienen un poquitín más señalados en rojo en el calendario, porque vuestra pelea ahora mismo se centra en esos equipos, ¿no? El Tuilla, el Condal, el Oviedo B, el Marino, que quizás se está quedando un poquitín más descolgado, pero también era de los que optaba a estar en esa cuarta plaza. Es vuestra pelea ahora mismo esa, ¿no? Hombre, está claro que nuestra pelea al principio de liga era salvarse, ¿no? Ahora ya lo tenemos, ya lo conseguimos, ya tenemos 44 puntos, yo creo que ya está conseguido. Una vez que estás ahí, pues claro, piensas que ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no vamos a poder nosotros estar a esa cuarta plaza? Porque más o menos las tres de arriba yo creo que ya están adjudicadas, ¿no? Puede variar el orden de los tres equipos, pero sí que va a haber ahí cuatro o cinco equipos que podemos todavía optar a esa última plaza. Luis, vas entrando en el 11 después de esas lesiones que tuviste al principio, que como decías te costó un poquitín el cambio de superficie y el cambio, bueno, pues a campo grande, pero vas entrando un poquitín en los planes de José Luis, te encuentras fuerte con la gente de arriba, con esos compañeros con los que te entiendes y con los que es fácil jugar a fútbol. Sí, está claro que tenemos muy muy buenos jugadores y que juegue quien juegue lo hace muy bien, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Para el que el míster decida poner, pues intentar hacerlo lo mejor, intentar ayudar al equipo y a los demás compañeros y ser todos una piña, ¿no? Luis,
Ya para ir terminando, ¿qué se nota por Colunga cuando, bueno, cuando jugáis allí en casa? ¿Qué vais notando desde el principio de temporada hasta ahora con esos, bueno, con esa inercia positiva? ¿Ves que la gente se está mal acostumbrando, como en otras villas que se estaban mal acostumbrando un poquitín a jugar en la élite? ¿O crees que el público, por el contrario, va respondiendo poco a poco a lo que vosotros le vais dando en el campo? Sí, la gente está ilusionada, como es lógico, ¿no? Porque bueno, un equipo que pues hace 4 años estaba en segunda regional y ahora está en tercera haciendo una campaña muy buena, pues a la gente le gusta, a la gente le presta y está disfrutando el equipo. Bueno, y por último, Luis, en este arreón final ya sé que, bueno, que es impredecible, ¿no? Porque es todo esto es fútbol. Al final, pues está ahí el Tuilla, como decimos, el Condal, el Oviedo B, quizá el Marino con menos opciones y vosotros. Pero no sé, mirando un poquitín el calendario, que me imagino que hayas mirado, que hayas observado un poquitín, ¿a quién ves como el rival más difícil de todos los que tenéis ahí en esa pelea? Con vosotros, ¿a quién ves como un poquitín más candidato a estar en esa cuarta plaza? Hombre, yo creo que más o menos estamos todos muy parecidos, ¿no? No es que sea esa cuarta plaza los que estamos ahí, no es que estemos haciendo todos un año muy regular, ¿no? Ganas en un lado y pierdes en otro y más o menos estamos muy muy equiparados en eso. Pero bueno, sí que es verdad que el Tuilla viene ahora con una racha pues muy fuerte y que está haciendo las cosas muy bien y bueno, Condal ya sabemos lo que es, ¿no? El año pasado ganó la Liga y bueno, hay que tenerlos a todos en cuenta, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en nosotros y ahora intentar sacar el partido adelante de mañana y luego ya pensaremos más adelante en lo demás. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Teleasturias. Te deseamos suerte, que te respeten las lesiones por lo menos de aquí al final de temporada y que alguna vez te volvamos a elegir como protagonista de nuestra jornada aquí en el Pelote en Teleasturias. Gracias, Luis. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí nuestra conexión con Luis Martínez, el protagonista de esta jornada. Todas las semanas también nos vamos hasta un partido de la jornada, que no tiene por qué ser el más destacado de la jornada, porque queremos también pues ir rotando para ir viendo a los equipos. Y esta semana nos fuimos hasta casa del líder, que tenía una difícil visita, la del Club Deportivo Boyanes, bueno, en el que resultó un partido bastante entretenido, un partido con ritmo, en el que el Caudal fue dominador del partido, pero el Llanes con un buen sistema de juego para los hombres que tenía en el campo, que tenía excesivas bajas, pues tuvieron un sistema de juego que impidieron al Caudal desarrollar su fútbol de ataque como él había querido en la primera parte, que hubo muy pocas ocasiones de gol, y en la segunda sí que se animó un poco más. Al gol del Caudal respondió el Llanes también con el tanto del empate, y tuvo que ser al final David González el que desatascase el choque para los de Mieres. Les costó la victoria al Caudal y les hace más líder. Lo vamos a ver en el siguiente reportaje con las entrevistas al final a los dos entrenadores.
Victoria trabajada, ¿no? Sí, cada vez nos cuesta más sacar los partidos adelante. Los equipos nos conocen, nos dan el balón, se nos cierran atrás y está claro que nos cuesta a veces. Pero bueno, creo que era importante conseguir los tres puntos y el equipo le veo que vuelve a coger ritmo, que vuelve a coger confianza, sobre todo después de la victoria del domingo pasado en Ceares, por la manera en la que fue. Creo que el equipo salió reforzado y para mí hoy, de los últimos partidos en casa, es el partido en el que fuimos más superiores. Sin embargo, no se reflejó en el marcador, nos costó hacer el primer gol, luego nos empatan rápido y el segundo llegó en el último cuarto del partido. Creo que el Llanes trabajó bien, se cerró bien los espacios y nos costó. Lo que está claro es que esta categoría es complicada, pese a que el Caudal está ahí desde ya hace una vuelta completa líder, pero hay que trabajárselo. Sí, ya te digo que ahora quedan donde todo se juega, los 10 últimos partidos. El que se quiere salvar aprieta, el que quiere meterse arriba aprieta. Yo creo que todos nos estamos jugando algo, unos por unas cosas, otras por otras, pero en estos 10 partidos es donde se decide todo. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando, a seguir insistiendo en lo que queremos y sobre todo si queremos conseguir el objetivo no podemos pinchar en ningún sitio. Llegaban tres hombres de refuerzo en el mercado invernal, Quero, Martins y Super, hombres que están dando también un plus al equipo, ¿no? Sí, necesitábamos refuerzos, bueno, porque se nos había ido un central, evidentemente necesitábamos otro. Se fue Samir, necesitábamos otro delantero y luego Quero pues surgió la posibilidad. Es un hombre que tiene que aportarnos mucha experiencia, es un hombre que lleva muchísimos partidos en segunda B, tiene dos ascensos a segunda con Real Unión y con Lugo, me parece. O sea que son gente que nos pueden aportar y entre todos a ver si podemos conseguir el objetivo. Un Caudal además que ha ampliado la renta, ¿no? Con esos resultados que se dieron la jornada pasada, veremos a ver lo que pasa en esta, pero que ha ampliado su renta con el segundo clasificado. Sí, la semana pasada metimos dos puntos más al segundo clasificado, que era el Langreo, y bueno, no sé cómo va a terminar el partido en Grau, pero si podemos aumentar la renta, pues muchísimo mejor. Creo que para todos, no solo para nosotros, es difícil el sacar los partidos adelante. Creo que a todos los equipos les está costando, más que nada por lo que te comentaba antes, porque todo el mundo ahora se está jugando mucho. No es cuestión de que pillen el tranquillo a nadie ni nada, porque aquí el Llanes ya sabe de sobra cómo va a jugar el Caudal y sabe cómo va a venir ellos a jugar, con dos líneas de cuatro bastante juntas y dejando a Johnny y a Miguel arriba para intentar pillar la suya, ¿no? Pero os costó. Sí, en cuanto vi la alineación me imaginaba cuál iba a ser el juego. Vi que Alonso jugaba de central, vi que jugaban Miguel y Johnny arriba, me imaginaba que lo que querían era desplazar largo a las prolongaciones de uno de los dos delanteros y que cortaran los extremos con Jorgín y Rubén, que son hombres rápidos, y creo que lo manejamos bien durante todo el partido. Sin embargo, en un saque de puerta no lo hicimos bien y nos costó un gol. Es la cuarta vez que nos enfrentamos al Llanes en esta temporada, y si ya es difícil ganar una, imagínate ganar cuatro veces a un mismo rival, ¿no? Después en Copa Federación pues tuvimos aquí un resultado muy amplio, ellos venían con muchas bajas, y quieras o no, cuando tienes bajas a veces, en vez de debilitarse el equipo, muchas veces hace que estés más unido, que estés más junto, que estés más concienciado, y así fue el caso hoy. Creo que se cerraron muy bien y nos costó sacar el partido adelante. Y ahora pensar ya en el Colunga, ¿no? Porque eso no para. Sí, el Colunga tiene partido entre semana, luego el domingo juega contra nosotros. Pues los estuve viendo hoy, evidentemente estuvieron muy bien, ganaron 1-7. Tienen jugadores desequilibrantes, en su campo son mucho más peligrosos que fuera. Vamos a ver cómo está el terreno de juego, si están barrados, si se puede jugar al balón, al suelo, o hay que jugar un poco juego más directo. Bueno, vamos a estudiarlo todo, pero ya te digo que si queremos ser campeones tenemos que ir a Colunga a ganar, no queda otra. Gracias, Iván. Chuchi Collado, entrenador del Llanes, disteis bastante guerra con lo que teníais aquí hoy aquí en Mieres, ¿no? Sí, bueno, llevamos un tiempo ya que estamos bastante bien. Esta segunda vuelta se parece un poco al equipo que esperábamos a principio de temporada. Y hoy fue un partido que se vio de que bueno, podemos competir contra cualquier equipo
Y bueno, esta última hora estuvimos ahí metidos y teníamos muchas bajas que yo creo que al final se notaron, porque no pudimos hacer cambios o los cambios esperados o los que necesitaba el equipo. Pero bueno, voy muy contento porque bueno, dimos una imagen muy buena y la estamos dando en esta segunda vuelta. En la primera parte, bueno, pues prácticamente según el guión que prevéis un poco, ¿no? El intentar que no pasara nada. En la segunda se os movió un poquitín el guión, pero patasteis muy rápido. Sí, bueno, en la primera parte no recuerdo ocasiones de ellos, de que tuviera que intervenir Gabri. Nosotros tuvimos una clarísima que no aprovechamos, y claro, contra estos equipos hay que aprovechar esas ocasiones, sobre todo bueno, para tener ventaja y para que entre el nerviosismo en ellos. Y luego el segundo tiempo pues es normal que reaccionen. El Caudal es un gran equipo, tiene gente muy rápida y gente que ve muy bien los espacios interiores, y bueno, estaba claro que teníamos que tener mucha atención, y en una falta de, digamos, un poquitín de atención en balones parados, pues nos llegaron los dos goles. Bueno, a priori la alineación era bastante previsible. El juego que queríais hacer, ¿no? Con dos hombres muy altos adelante, con dos líneas de cuatro, pero moviéndolo todo, te volviste un poquitín loco a la hora de hacer la alineación, con Alonso de central, con jugadores fuera de posición, porque tenías, como digo, muchas bajas, ¿no? Sí, bueno, ya te digo que tenemos muchas bajas, centrales no teníamos, pero bueno, tenemos jugadores de muchísima calidad y con mucha personalidad. Y bueno, estuve dudando toda la semana si Aitor o Alonso, pero al decidirme jugar con dos puntas grandes arriba, estaba claro que a la hora de desplazar, pues Alonso en esa faceta, igual, si no es el mejor de la categoría, es uno de los mejores. Y bueno, yo vi en ese momento, vi que teníamos que jugar así, con Alonso ahí atrás, y bueno, lo demás, digamos que previsible, porque era lo que teníamos. Tuvimos tres juveniles en el banquillo. Y bueno, nada, muy contento con la plantilla. Yo creo que vamos a terminar en una posición muy digna en este campeonato. Y bueno, la pena es no haber empezado, no haber reaccionado primero para alcanzar a los equipos que están por encima de nosotros. Tu relación con el Llanes acaba, por lo que conocemos ahora, que no vas a seguir la temporada que viene, pero bueno, acabar en esta temporada lo más arriba posible, y eso incluye luchar por la Copa Federación, o cuando menos. Sí, yo creo que podemos optar a séptimo o sexto puesto, y en eso vamos a estar. Yo quiero marchar de Llanes, digamos, con una buena clasificación. Pasé allí, o voy a pasar allí este último año y los dos anteriores, muy buenos. Estoy muy agradecido a la gente de Llanes y la directiva por haber confiado en nosotros, pero creo que es el momento, porque si acabamos en una clasificación séptimo o sexto puesto, pues serían 3 años consiguiendo los objetivos, y bueno, ahora hay que buscar otras cosas, tanto ellos como nosotros. Bueno, Chuchi, pues muchísimas gracias y suerte aquí al final. Vale, gracias a ti. Semanas tenemos los goles de la jornada, y esta nos enorgullecemos de tener más goles que nunca, más partidos de los que tenemos habitualmente, y tenemos hasta 6 partidos para mostrarles en imágenes. Gracias, como siempre, a todos los que nos hacen llegar esos vídeos, también a nuestras cámaras, que captan también algunos momentos de esta tercera división. Y gracias a todo ello, pues lo podemos mostrar, un compendio de hasta 6 partidos que van a ver en el siguiente vídeo.
¿Qué tal, amigos? Bueno, pues aquí estamos otra vez en la tertulia, en el Pelotu, con el banquillo lleno de jugadores, de presidentes, de, al final, periodistas también, que bueno, pues son un poquitín toda la actualidad que hay en este fútbol regional nuestro, en esta tercera división, en esta categoría. Y voy a empezar presentando a Pantiga, que ya tiene galones en esto, del Real Avilés. Pantiga, buenas noches. Hola, bienvenido. Buenas noches. El otro día, bueno, se ganó, ¿no?, otra vez, y se mantiene ahí en la pelea. Sí, se ganó fácil, más fácil de lo previsto. Y a seguir sumando, a esperar a ver si el Langreo, que es el que ahora mismo tenemos por delante, falla. No, por los pelos no se ha conseguido y bueno, de momento la cosa pinta bien. Dentro de 2 semanas nos enfrentamos a ellos. Igual ahí pues se puede ya un poco medir las fuerzas, a ver cómo nos encontramos de cara ya a los playoffs. Entonces bueno, de momento la temporada yo creo que hay que ponerle buena nota. Valoramiento positivo de la temporada del Real Avilés, que le pone Pantiga. Y bueno, tengo aquí a mi derecha Nacho Vérez, el periodista que, bueno, pues estás un poquitín acostumbrado a estar aquí en las tertulias. Nacho, ¿qué te tocó ver esta semana? Aparte del Lenense el Entrego, que coincidía ahí contigo. Pues solo Lenense el Entrego, esta semana Lenense el Entrego, que tenía ahí, no, esta semana fue lo que tocó. Esta semana tocó duelo en la cumbre por preferente. Pues no, sí, efectivamente. Pero de todos modos la tercera siempre... Apasionante. Sí, además por arriba está, bueno, yo creo que es una, lo he dicho, tercera, 74-66, tres equipos que suman muchísimo. Y que la pelea todavía está abierta. Y yo ya lo dije otras veces aquí, que todo el mundo decía, no, el caudal campeón fácil. Dije, al caudal le llegará al final algún bache que no saque partidos. Y aunque sigue teniendo una ventaja cómoda, ya no saca los partidos tan fácil como los sacaba antes. Todavía queda mucho que cortar en tercera. Pues tenemos un protagonista del caudal y nos acompaña hoy Iván Fernández. Bienvenido, buenas noches, Iván. Buenas noches. El otro día costó un poquitín más de la cuenta con el Llanes, pero bueno, como decía Iván, quizá está un poco previsto, ¿no? Los equipos empiezan un poco a ir casi todos de la misma manera al Antuña. Está claro que ahora ya en ese tramo de liga los equipos todos necesitan los puntos y los partidos se hacen más complicados. El otro día parecía que lo encarrilamos con el 1-0, pero... Se nos puso 1-1 y a remar contra corriente hasta que hicimos el 2-1. Además, empataron muy pronto, excesivamente pronto. Sí, a los 4 o 5 minutos nos empataron, pero bueno, supimos tener la calma para ponernos otra vez por delante. Y tenemos también aquí a Miguel Rico, el presidente del Club Deportivo Covadonga. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y que bueno, que el otro día no pudo ser contra el Ceares, no sacasteis los puntos. Pues bueno, tenéis un buen remanente en esta temporada, ¿no? Para navegar en aguas tranquilas, lo que se suele decir, ¿no? Sí, era lo previsto sobre el papel, el estar en la zona tranquila, intentar meterse en Copa y poco más con los equipos que hay por encima de nosotros. Este año es imposible competir por el playoff. Hay transatlánticos por ahí, ¿eh? Este año es imposible competir por Copa, por la liguilla. Pues, llevamos 3 años buenos, pero este año es quedando ahí el 10, el 9, el 11, es donde tenemos que estar. Pues una tercera apasionante, una tercera, como veis, llena de protagonistas aquí en el plato del Pelotu entre Asturias. Y bueno, como siempre empezamos por Pantiga, que empezamos presentando. Panti, decías que un poquitín más fácil de lo previsto. El Plaviano, bueno, pues luchaba por intentar salir del descenso y además está haciendo buen fútbol, aunque bueno, en esa ocasión pues le tomasteis la medida rápida. Sí, bueno, nosotros sabíamos que ellos lo que iban a hacer era aguantar lo máximo posible el 0-0, que no tuviésemos, no dejar espacios. Yo creo que la verdad que lo hicieron un partido en aspecto defensivo muy completo, cambiaron el sistema, metieron 5 defensas, yo creo que les salió bien. Nosotros no tuvimos la fluidez suficiente, lo habitual que nos está pasando en Suárez Puerta, que nos está costando llevar el peso del partido. Sí, es verdad que cuando jugamos fuera de casa casi estamos un poco más cómodos, no tenemos un equipo preparado, yo creo, para llevar el peso o la iniciativa, y cuando no nos dejan espacio nos cuesta. Sí, es verdad que ellos no nos tiraron a puerta en todo el partido, y luego, bueno, una vez que metimos el primero, que ya fue en la segunda parte, la cosa ya pues abrieron un poco más espacios, ya llegó un poco el agotamiento físico, el campo de Suárez Puerta es muy grande, y la verdad que luego, pues bueno, la segunda parte fue muy tranquila. Hablas un poquitín de lo que os puede costar el sacar los partidos del Suárez Puerta, pero bueno, los últimos partidos del Real Avilés fuera de casa, incluso con campos en malas condiciones, os supiste adaptar mejor que el rival. Tengo el caso del Ceares, el que estuve presenciando el partido, y la verdad, sí, que bueno... Que este año lo hablamos, lo comentamos en el vestuario, que los partidos que hay barro, que digamos, pues bueno, que no está en perfectas condiciones el terreno, se nos están dando muy bien. Yo recuerdo también en campo de Mosconia que
que jugamos pues muy bien en Grau, Colunga. Sí, en Colunga el otro día no tuvimos prácticamente ningún problema. Sí, es verdad que se nos da bien. También es que, bueno, en esos partidos la velocidad, tenemos mucha velocidad arriba. Sí, es verdad que hay gente que tiene mucho gol y mucha calidad, y es más complicado, yo creo, que defender cuando los terrenos de juego están así. En Suárez Puerta, bueno, puedes tener más, suele estar bien, puedes tener más facilidad a la hora de defender, bueno, el campo está mejor, pero sí que es verdad que, no, que nos está costando en casa, principalmente contra el Llanes. Hasta el final no metimos, hasta el 93 no metimos el gol, contra el Caudal hasta el 93 no metimos el gol, también hemos tenido cierta dosis de fortuna, y sí que es cierto que, bueno, que si el campo está embarrado, pues ahí están los datos, que al final son lo que manda, son positivos. La pena es que la liguilla, los terrenos de juego van a estar bien, y bueno, que también tenemos gente de calidad para esos partidos. Donde quizás se miden un poquitín a los equipos de arriba son también enfrentamientos directos, aunque lógicamente el que te da los puntos son todos los campos, ¿no? Tanto en Santa Catalina como el que hablamos antes de Colunga, todos los campos son los que acaban dando de puntos, pero los duelos directos con el equipo a batir ahora mismo, que es el Caudal, ganasteis los dos enfrentamientos. Eso os da una dosis de positivismo a la hora de afrontar lo que es la liguilla. Sí, pues somos un equipo precisamente no joven. La verdad que hay en el equipo hay gente... No te taches de mayor a nadie, pero es no joven. No joven. Bien no, dicho. Vamos a tratar como no joven, ¿no? Y sí es cierto que hubo muchos partidos, me acuerdo el Oviedo B contra el Caudal, los dos partidos, que no nos ponemos nerviosos el no tener el control del balón, el control del partido. Nos defendemos bien en esas situaciones, y de cara a una liguilla, sobre todo a la hora de jugar fuera de casa o jugar en casa, que los partidos normalmente pues van a ser cerrados, yo creo que ahí sí tenemos muchas opciones, por lo que te comento, ¿no? Somos un equipo sobre todo muy competitivo y que no nos están haciendo muchas ocasiones ni muchos goles. De cara a una liguilla siempre es bueno que tengas esa seguridad, porque bueno, sabemos que en una liguilla tienes un partido malo y se te acabó ese sueño de ascender a segunda B. Entonces yo creo que ahí sí damos garantías, principalmente contra el Caudal, que prácticamente ellos llevaron el peso del partido, pero no nos encontramos, digamos, a disgusto en esa situación, y yo creo que eso para el playoff nos puede venir bien. Hay quizá un tramo de temporada en el que se puede decir que el Real Avilés pues tuvo un pequeño bache, ¿no? Con dos empates seguidos en casa, con una derrota, que... No ayudó al, bueno, ayudó a que la Unión Popular de Langreo viniese desde atrás con una ventaja y os tomara la delantera, pero quizá ahora, recobrando, cuando se juega el cocido es ahora. Además, todavía tiene que pasar la Unión Popular de Langreo por el Suárez Puerta, y luego, lógicamente, pues con vistas a la liguilla, ¿no? Es cuando se quiere llegar bien. Sí, es cuando se quiere. La verdad es que nosotros lo que nos ha castigado mucho es que éramos una plantilla muy corta. Hubo momentos que incluso jugó juveniles de titulares, mismamente contra el Urraca jugó un chaval de División de Honor que había jugado el día anterior, jugó de central, porque no teníamos gente, y yo creo que eso al final, pues a lo largo de la competición, ya cuando llega el invierno, llega diciembre, nos ha pasado factura por lesiones, sanciones, y cuando tienes una plantilla tan corta, pues normalmente se baja el nivel, ya no solo porque tienes que andar con precaución en los entrenamientos, a la hora de que no se te lesione más gente, sino porque a la hora de entrenar, pues el futbolista es egoísta y siempre baja un poco el nivel sabiendo que no tiene recambio. Ahora la cosa ha cambiado, ahora han venido tres jugadores en diciembre, hay gente que se ha recuperado ya, pues bueno, ahora tenemos más opciones, ¿no? Y quizá el no tener esos buenos resultados fue un poco también por ese déficit de plantilla o fondo de armario, como se suele decir. Uh-huh. Ya para terminar con Pantiga, quería preguntarte por eso, por ese inicio de campeonato tan precipitado todo, ¿no? El intentar hacer la plantilla pues a golpe de llamar a gente pues casi a la desesperada, ¿no? Porque no se tenía prácticamente efectivos. Se comienza la temporada con pocos efectivos, como bien dices, con plantilla corta, pero con una plantilla, yo creo que con veteranía, como muy bien dijiste, sin tacharos de mayores, simplemente veteranía, y una veteranía que acaba ayudando un poquitín al Real Avilés a entrar bien en esta competición, ¿no? Sí, hombre, a ver, hay que ser claros, digamos, en julio pues nadie creía en el Avilés, eso está claro. ¿Por qué? Porque era un equipo que se hacía deprisa y corriendo, con, digamos, siempre el fantasma ese que tiene el Avilés de problemas institucionales, que ya muchas plantillas estaban armadas. Por eso digo que yo creo que en el cómputo general de la temporada yo creo que hay que sacar
pues muy buena nota en el equipo, ¿no? Sí es verdad que, bueno, muchos de los que se han fichado son gente con experiencia o no muy jóvenes, y también sí es cierto que ha venido gente de fuera que ha respondido muy bien, porque, bueno, siempre que fichas gente de fuera te puedes equivocar. En este caso yo creo que se ha acertado 100%, y la verdad que a priori, pues bueno, viendo las expectativas iniciales y viendo cómo estamos ahora, yo creo que es de estar orgullosos, ¿no? Y sobre todo más si cabe por que Avilés, bueno, el Real Avilés ha llevado bastantes golpes este verano, la creación de otro Avilés. Yo creo que para la gente o la afición del Avilés, que nosotros estemos ahí y que podamos conseguir un ascenso, que ya el ascenso pueda ser deportivo, no como la anterior vez, que bueno, fue un tema económico, yo creo que tiene muchísimo más mérito después de todo lo acontecido en estos meses anteriores. Pues sí, la verdad que sí, es para tomar nota de ello, ¿no? Para que se apunte una nota al Avilés. Nacho, no sé cómo estás viendo tú este tramo de competición desde la última que llegaste aquí, que pasaste por aquí por la tertulia, pasaron cosas, el Colunga sigue ahí arrimado a esos puestos, precisamente mañana tiene un partido atrasado con el Mosconia. De ganarlo se mete ahí de lleno en la pomada, en la pelea, y tiene pues por delante ahora mismo al Tuilla con una muy buena racha para esa cuarta plaza, al Condal, al Oviedo B, y bueno, el Marino, que parece que se queda descolgado con sus dos visitas malditas a Oviedo. Bueno, lo primero, una cosa que quiero discrepar con Panti, lo de que en julio nadie contaba con el Avilés, discrepo. El Avilés en tercera es el Avilés y siempre va a estar ahí. Sí, pero bueno, en julio había un jugador. Bueno, pero el Avilés es el Avilés. El mercado se cierra el 31 de agosto y el Avilés siempre va a pelear. Puede tener mejor o peor, pero siempre va a estar ahí. Siempre va a ser, digamos, a otros candidatos, siempre va a ser un dolor de muelas, por decirlo así, a otros equipos. Y empezando por lo que me decías, el Colunga sí, creo que ahora está a 9. Si mañana gana es al Mosconi, el aplazado sí que tiene. Se pone a 6, o sea, va a seguir peleando la cuarta plaza de playoff, aunque ya aún ganando 6 puntos, sí siguen siendo es una renta un poco complicada de salvar, pero bueno, va a estar ahí. Tiene ahora eso, tiene mañana el partido con el Mosconi, el domingo reciben al Caudal, oye, el Colunga todavía está ahí. Tuilla y Condal, pues siguen, ahora mismo son los dos que están ahí, una jornada tú, una jornada yo, alternándose la cuarta plaza. El Condal, además, los dos tienen esta semana, el domingo, compromisos de entidad, que el Condal recibe al Oviedo B, y el Tuilla es el derbi del concejo del municipio de Langreo, o sea, va a Ganzábal, y el Tuilla en Ganzábal siempre compite, o sea, ya no es por rememorar aquel año del 0-5, que además el Langreo acaba subiendo y todo, pero el Tuilla siempre compite en Ganzábal, y el Unión, que llegue fuerte a ese partido, siempre va a tener complicado. De hecho, mira, el Tuilla, creo que fue la última vez que vine aquí cuando dije el Tuilla, que iba el hermano Santuña, y dije el Tuilla, el hermano Santuña siempre compite bien. Es que el Tuilla en los campos grandes parece que no, pero siempre da mucha guerra. Uh-huh. Y no va a ser un partido tampoco fácil. El Marino, hombre, quedan 10 jornadas y luego al final se me quita la razón, pero yo al Marino ya no le doy ya como equipo para pelear la cuarta plaza. 2 derrotas consecutivas ante el Cova y ante el Astur. Más esta contra el Astur, porque el Astur venía, si no me equivoco, era el penúltimo antes de la jornada. Bueno, y sigue siendo penúltimo, porque uh-huh, también puntuaron por abajo. No, era el último. Era el último. Era el último, antes. Era el penúltimo. Sí, bueno, sí, era el último y ahora es penúltimo. Yo creo que eso ese es un golpe ya poco menos que definitivo para el Marino. Y equipos más por arriba, bueno, el Oviedo B sigue ahí. De hecho, yo el Oviedo B sí que lo sigo, desde luego no lo descarto, porque era un equipo que, bueno, junto con Avilés, Langreo y Marino, lógicamente por haber bajado de segunda B, más Caudal, por lo que es el Caudal, y Oviedo B eran 5 equipos que se marcaban como objetivo al ascenso. De ahí lo que decía antes Miguel, lo de este año el Cova, nosotros no, este año no nos metemos ahí, que lo más probable es que salgamos... Hay muchos gallos. Lo más probable es que salgamos desplumados. Aunque bueno, mira, al Marino le quitaron los 6 puntos, 3 en Miramar y 3 en el Rabanal. En algo la pareja ha ganado al Marino. Sí, eso sí. Eso sí, algo, ese lo tienes ganado. Bueno, esta semana hay un Condal Oviedo B, interesantísimo, sí, en referencia a esa cuarta plaza de la que hablamos, ¿no? No, ya sabemos que, bueno, que el Tuilla que va a jugar en el Ganzábal, en el campo de Ganzábal, y el Oviedo B, eso, que tiene que rendir visita a Alejandro Ortega, que es un partido marcado también en rojo para esos aspirantes a esa plaza. Sí, el Oviedo B es prácticamente una final, porque creo que son 4 puntos lo que lo separan del Condal, supondría 3 puntos, que son los famosos partidos de 6 puntos que siempre hablamos, los 3 que sumas tú y los 3 que no suma el rival. O sea, para el Oviedo B es poco menos que una final, porque se engancha ahí, y además, oye, cuenta con que el Tuilla también tiene un compromiso complicado, con lo cual en caso de que el Tuilla no venza, pues entonces ya, vamos, se mete ahí, ya va a ser
ya estaban a estar ahí los tres equipos, me parece que en uno o dos puntos. Claro, tú ya todavía tienes que pasar por Noreña también. O sea que, bueno, también, pero mira, pues entonces otro partido de seis puntos. Otro partido de seis puntos y otro partido que el Oviedo ve cuando se toque ese partido de nosotros ganamos y sabemos que aquí los dos no van a ganar. Pues sí, la verdad que, bueno, pues partidos muy apetecibles también de ver esta jornada en tercera división, como casi siempre, que siempre hay muy buenos partidos. Iván, hablando un poquitín de, bueno, el partido contra el otro día, analizamos un poco el partido. El Jan es que, a pesar de una alineación bastante de circunstancias que tuvo que presentar Chuchi con Alonso de central, tuvo que meter a Alonso de central junto con Toyos. Bueno, había bastante gente fuera de sitio, presentó dos líneas de cuatro bastante juntas y luego, bueno, pues prácticamente eso, dejando dos delanteros de muchísima envergadura descolgados en la parte de arriba, y hasta el minuto que vosotros marcáis el 2-1 les resultó, ¿no?, esa manera de jugar ahí. Sí, ya sabemos que iban a tener algún jugador como Esteban que iba a estar de baja y eso, pero los dos delanteros que tienen, que Johnny y Miguel, de casi los dos de 2 metros, nos iban a complicar el partido, y las bandas que son rápidas, y vamos, ya sabíamos las segundas jugadas y eso, y nada, así fue el partido que se nos puso 1-1 y se nos complicó. ¿Se temió alguna vez por los 3 puntos durante el partido, me imagino, con ese 1-1 y sobre todo por la falta de ocasiones que hubo en la primera parte, ¿no? Sí, es verdad que llevamos el dominio del partido, el balón de lado a lado y tal, pero no teníamos, la verdad, ocasiones claras, y en la segunda parte temíamos por alguna contra que nos estaban haciendo daño por bandas y lo que decía antes de Johnny y de Miguel, alguna peinada y eso, y en las faltas laterales y córners, pero bueno, con el 2-1 creo que ahí ya supimos ya manejar bien el partido. La grada del Antuña, bueno, pues siempre exigiendo al caudal desde el principio de temporada, pero esta temporada, a diferencia de la anterior, quizá pues un poquitín más a favor de obra, ¿no?, con lo que se va viendo en Hermanos Antuña. Desde el principio de temporada el caudal prácticamente que no se apeó del liderato. E incluso el otro día se suspiraba porque el Langreo estaba perdiendo por 2-1 cuando acabó el partido de Mieres, y que, bueno, pues afianzabais un poquitín más el liderato, ¿no? Sí, que es verdad que la gente se pone un poco nerviosa porque, como decías antes, los últimos partidos no están siendo tan brillantes como al principio de temporada, pero bueno, también los minutos que llevamos, los equipos que vienen a por todas, porque ya no queda casi liga y nos cuesta, pero estamos sacando los partidos adelante. Mucho positivismo, mucha intensidad por parte del entrenador, que, bueno, confesaba que eso, que metía bastante intensidad, bastante caña, entre paréntesis, a los jugadores a la hora de afrontar los partidos, y eso, bueno, pues hace que se vea siempre un caudal enchufado, ¿no?, desde los primeros minutos de partido, y que, bueno, pues a la vez es un tío después cercano, ¿no?, a la hora de dar instrucciones y magane. Sí, yo ya llevo ya... ¿Cuántos llevo ya? Desde el Covadón ya llevo 3 o 4 años ya con él y lo conozco bastante y está muy encima del jugador y lo que tú dices es muy cercano y entrenando también muy, muy intenso y todo y eso luego se refleja en el campo, cómo salimos. ¿Qué ventaja ves al caudal esta temporada? Aparte de los puntos que lleváis, aparte del, bueno, el colchón, como decía Quirós, son para dormir, los colchones no son para poner en estos ejemplos, pero con ese colchón de puntos que hay, ese colchonín, permítaseme la expresión, de puntos que lleváis sobre el Langreo, también, bueno, pues el Langreo tiene que visitar el Hermanos Antuña, y aparte, bueno, pues aparte de las bajas que tuvo el caudal, se suplieron con jugadores de muchísima calidad y muchísima trascendencia, lo que puede dar Quero, lo que puede dar Martins, lo que puede dar Super, que ya el otro día lo dio también. Bueno, no, nosotros sabemos que tenemos ahí 6 puntos de colchón, que al principio de liga lo firmábamos cualquiera, estar líderes con 6 puntos, pero también tenemos claro que no hay nada hecho y va a estar difícil ahora este tramo final de liga. Ya todavía tenemos que recibir al Langreo y hay enfrentamientos ahí directos también, pero también lo que dices, los jugadores... Y lo que decía aquí Pantiga, que tenemos una plantilla también nosotros no joven, y eso también te da tranquilidad en partidos que estén apretados y tal, para esa veteranía, eso se refleja en el campo. No sé si a alguien del caudal le lleva 2 minutos el pensar la reflexión que puedo ayudar a pensar yo ahora mismo, pero... Hay ciertos partidos en el campeonato que te pueden ayudar a dar la medida de lo que puedes dar en la liguilla. Llámese Avilés,
fue al campo de los Hermanos Antuña, ganó 0-1, fuisteis al Suárez Puerta, perdisteis, fuisteis a Ganzabal, no fuisteis capaces a... Bueno, hubo un 0-0 en el marcador, el Langreo todavía tiene que ir. El Tuilla también logró pescar un punto allí. Esos partidos que quizá puedan dar la medida de lo que puede ser una liguilla el día de mañana, ¿puede llevar 5 minutos a alguien en el caudal pararse a pensar en esos partidos? ¿Por qué no se sacaron? Son partidos prácticamente de liguilla los que estás diciendo, pero bueno, también sacamos adelante partidos difíciles como son en el Requesón, en Tuilla, en el Candín ganamos, en Oreña también ganamos, que son campos difíciles y equipos que van a estar ahí arriba, pero bueno, sabemos que la dificultad que tiene no ganar esos partidos, más que nada la confianza que te da para la liguilla, pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos y todavía quedaba bastante. Hay más exigencia, Iván, este año en Mieres, bien sea por la plantilla, por los entrenamientos, casi, vamos a ponerlo entre comillas, casi profesionales del equipo. ¿Hay más exigencia en el entorno del caudal en este año por eso? Sí, tenemos un objetivo claro, que es desde el principio de liga quedar campeón y ascender a segunda B, y siempre lo tienes ahí y sabes que tienes que luchar contra ello, pero bueno, tenemos ya como decía antes, un equipo veterano y ya lo sabe manejar bastante bien. En mi caso, el año pasado en el Oviedo B no tenía esa presión de estar arriba, pero bueno, lo estoy llevando bien. Una pena lo del Oviedo B el año pasado, sí. Con el Getxo. Miguel, este año los que no tenéis la presión sois vosotros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Os lo quita con un poquitín en encima. Sí, este año estamos ahí en la zona tranquila, sin ninguna presión. Veníamos de unos años jugando la liguilla, que Iván la jugó con nosotros, y 2 quintos puestos para ser un equipo como el Coba. Y este año, pues el objetivo nuestro es Copa Federación. No bajar y Copa. Una pasada lo del campo, ¿no? Jugar en un campo remendado, jugar ahora en tapete, ¿no? Sí, la verdad que los chavales lo agradecen porque el campo está espectacular. Y los espectadores también. Bueno, también. También lo vais a agradecer. ¿Cómo viste el partido esta semana contra el Ceares? Bueno, el campo estaba infernal. La verdad que estaba el campo con barrizal y ellos acoplaron mucho mejor al campo y yo creo que fueron mejores que nosotros. Incluso la segunda parte nos achucharon mucho y yo creo que la derrota es justa. Fermín es un entrenador de la casa, podríamos decir, ahora mismo. La manera de trabajar también todos la conocemos, la de Fermín. Pero bueno, las exigencias del Covadonga en esta temporada creo que se van cumpliendo, ¿no? Que son el estar ahí en la zona media alta de la tabla y si se puede uno enganchar después a la Copa Federación, ¿no? Sí, sí, eso fue lo que hablamos al principio de temporada, que este año pues todo el mundo lo está viendo, Caudal, Avilés, Langreo, Condal, Tuilla, Oviedo B, pues nosotros el objetivo nuestro es jugar Copa, que al final es un premio y no nos queda otra que estar ahí entre donde estamos, 10, 11, 9, bueno, si teníamos que haber ganado el domingo para ver si nos enganchamos, a ver si con el Llanes el noveno puesto, pero bueno, al final el objetivo yo creo que está cumplido este año. Siempre, bueno, vienes a preguntar un poquitín casi a quizás los integrantes de los equipos que se quedan ahí en esa zona, que quizás sean los después al final del campeonato, en estos últimos partidos que empiecen a llegar, los que se vayan dejando ir un poco, pero siempre está esa recompensa, ¿no?, de la Copa Federación, que aunque pueda sonar a una recompensa menor, incluso hay entrenadores que no les guste demasiado, pero siempre es una recompensa, ¿no? Sí, y conociendo como conozco al míster, no creo que se deje ir. O sea, que en casa nos quedan partidos a priori, a no ser el Oviedo B, a priori fáciles. Recibimos a las Tours, Roces, Industrial, nos queda el Oviedo B y el último partido, Langreo. ¿Esos son los que se juegan al cocido? Sí, o sea que... por eso dije que a priori fáciles. Y después tenemos que fuera a casa, nos queda Praviano, Mosconia, Tineo, Colunga, Llanes, y bueno, yo creo que este año que vamos a dar todavía algo de guerra. El objetivo ya decimos que bueno, que está a priori cumplido en esa zona, pero también que ganar 2 partidos para no bajar, ¿eh? como acabas de decir, quizá podéis también ser un poquitín juez y parte de lo que vaya a acontecer con los equipos de abajo, ¿no? Por el calendario más o menos que nombraste. Sí, bueno, nosotros el calendario es como es, te toca jugar así. Esta semana viene el Astur, por ejemplo, ¿no? Sí, esta semana es un derbi. Y entonces tenemos que jugar contra, ya te digo, contra los equipos de la zona media para abajo, que son como nosotros, y intentar competir, ganar y quedar lo más arriba posible. ¿Cómo ves el rendimiento de la plantilla a lo largo de esta temporada? ¿Cómo fue evolucionando la plantilla? Bien, empezamos bien, lo que pasa es que después tuvimos muchas lesiones, problemas también, estuvimos 2, casi 4 meses fuera del campo, jugando
entrenando mal, jugando en otro y tal. Y bueno, ahora en diciembre trajimos a Fon y a Imanol del Marino, y la verdad que ahora la plantilla está en una línea muy buena. El otro día contra el Marino os dieron una alegría, ¿no? Porque al final, bueno, pues contra el Marino os dieron una alegría, quiero decir, los jugadores a los aficionados del COA, ¿no? Que acudieron al campo. Sí, bueno, el partido tampoco... sí, es verdad que el Marino dominó el partido, dominó, pero tampoco te creó ninguna ocasión de peligro así muy clara, y nosotros tenía claro que una la íbamos a tener, y con la entrada de Fong, pues el partido se rompió. O sea, lógicamente los últimos 20 minutos de Fon fueron espectaculares. Un jugador que venía de una lesión de mes y pico, que se rompió en Avilés. Uh-huh. Y vamos, el otro día en Ceares, pues no pudimos ganar porque, ya te digo, nos marcaron en el 90, el 1-0. Uh-huh. O sea, el campo estaba en final, ellos se acoplaron mucho mejor al campo, fueron mucho mejores que nosotros, y yo creo que la derrota es justa. Bueno, pues sí, voy a acabar con otra pregunta, pero luego interactuaremos todos un poquitín a ver cómo vemos esta categoría. La última que te quería preguntar era por ese campo nuevo que hay, esas instalaciones que tenéis ahora mismo en marcha, y que cuidan también un poquitín el principal activo que tiene el Covadonga ahora mismo, que son la cantera, ¿no? Los críos, y que vayan pasando todos por allí y que se vayan viendo identificados en el equipo de tercera como una salida natural del crío a la hora de jugar. Eso sin duda es un incentivo y ayuda un poquitín a crear también el ambiente de fútbol que se necesita pues para ir apoyando al equipo de tercera, ¿no? Sí, bueno, nosotros este año pues no está yendo mucha gente al campo porque por el tema que te dije, que estuvimos jugando en el campo de Alao y tal, pero bueno, ahora está volviendo otra vez la gente con el Marino, ya había gente este año. Este domingo volvemos a hacer las presentaciones de pre-benjamines y benjamines, y la gente empieza a acudir, la gente está metida con el equipo, los chavales de abajo, de la cantera y tal, y van a acudir al campo el domingo con el Astur. Además el partido es televisado y es un aliciente más para nosotros. Uh-huh. Pues sí, la verdad que, bueno, pues siempre... Y bueno, que esta tercera se vaya mediatizando, ¿no? Porque ya es lo que pretendimos desde el principio aquí en el Pelota entre las Asturias. Lo que sí os pido ahora, un poquitín de interactuar un poco entre vosotros para ver cómo veis esta categoría, esta tercera división, con un equipo que ahora mismo marcha sólido, destacado como el Caudal, con un equipo que parecía que, bueno, pues tenía una racha mejor que la del Caudal, acabó perdiéndola, la del Langreo, que empató el anterior partido a este, y luego, bueno, pues el Avilés, que también quiere coger al Langreo en esa segunda posición, incluso, ¿por qué no?, al Caudal en la primera. Panti, ¿cómo ves? Los tres primeros, vamos. Los tres primeros, por encima, ahora los veo por encima. Los veo por encima de nosotros. Sí es cierto que el Caudal, yo creo que si no queda primero es por demérito de ellos, no por mérito de los demás. Yo creo que la temporada que están haciendo, yo creo que es de 10 o más. Ahí está, bueno, los goles encajados, los resultados, perder dos partidos. Bueno, yo creo que lo tienen en su mano. Luego nosotros pues pelearemos con el Langreo por esa segunda plaza, y bueno, a priori pues yo creo que estamos al 50% cada uno. Luego a la hora de entrar por el cuarto puesto, yo creo que hay dos candidatos claros. Bueno, nombrabais al Oviedo B. Yo creo que el Oviedo B, con las bajas que ha tenido, la gente que lo ha marchado, pues yo creo que ha quedado un poco mermado. Creo que va a estar entre el Tuya y el Condal por un poco también esa experiencia, esa ventaja que también llevan. Y yo creo que entre esos cinco va a estar todos los playoffs. Luego por el descenso, bueno, el descenso yo creo que este año está más discutido que nunca. Vemos que el Urraca también, que a priori, a principio de temporada, nadie esperaba que estuviese ahí abajo por presupuesto, por jugadores, por nombre, por un poco la dinámica que tuvo el año pasado, pues bueno, siempre hay una sorpresa de esas características, igual que hay una sorpresa por abajo, pues hay una sorpresa por arriba, que es la del Marino, ¿no? Sí. Que, como bien decíais, nadie esperaba que un equipo... Y la Colunga, bueno. Sí, la Colunga también, sorpresa agradable, que tampoco, sí por nombres, porque los jugadores que ha fichado, que tiene, ya tienen experiencia. Hablamos de Dani Borreguero, hablamos de Abraham, hablamos de Naya, gente que, bueno, que ya han jugado en segunda B, que han tenido, bueno, en tercera en los equipos punteros. Entonces, bueno, a priori, por nombres, se esperaba un poco también como el Urraca, ¿no? Entonces, bueno, por abajo sí que es verdad que hay, este año va a estar más complicado que nunca, más igualado, y más si cabe si el Sporting B, que vemos que no está pasando por su mejor momento, al final acaba descendiendo. Bueno, yo creo por arriba hay tres o dos, digamos, que se van a pelear un puesto, que somos, yo creo, el Langreo y nosotros, y luego, bueno, esperar a ver si el Caudal, tenemos la fortuna de que
que vemos que últimamente les está acompañando la suerte. Mismamente el día del Industrial ganaron ahí en el último minuto, el otro día también tuvieron fortuna, y al final, a lo largo de la temporada, nosotros también hemos, cierto que hemos tenido fortuna en muchos partidos, pero eso también cuenta, ¿no? Que no todo es suerte, sí es también porque hacen las cosas bien y que siempre están en los partidos. Entonces, bueno, creo que por arriba hay tres puestos claros ya de playoff, y a ver si nosotros somos capaces de quedar segundo, aunque la ventaja es pequeña en ese aspecto. Cuando llegue el cabo de Langreo, empate, ¿eh? ¿X pones? ¿O no? Pues veremos cuando llegue. Mira, Iván, cómo te mira. Veremos cuando lleguen. Hombre, te soy sincero. Yo primero el que tengo encima y luego ya miraremos para el que tenemos. Soy un poco cholista, ¿no? Partido a partido yo miro el puesto a puesto, ¿no? Primero Langreo y luego cuando pasemos a Langreo ya miraremos en el caudal. Nacho, tú hablabas antes de la ventaja que lleva el caudal, que llega como un 2-1 en un partido de doble, en una eliminatoria doble, ¿no? Decías, más, mira, o menos. Es una buena analogía esa, la del 2-1, que es un resultado muy engañoso porque vas a jugar la vuelta fuera y, hostia, vas un poco ahí acojonado. Hombre, el caudal es, a ver, lo decía un poco antes, no es el equipo que ahora te arrolla, pero mira, es verdad que ahora mismo estoy sacando los partidos ya un poco también por acciones puntuales y sobre todo el balón parado. Si me parece que de los últimos partidos, no sé, 4 o 5 partidos que creo que se ganan a balón parado. Recuerdo, bueno, el día del Cova, que fue ahí, un gol de Yerandi justo antes del descanso. El otro día, bueno, el gol de Damián, tengo entendido que es ensayado. La jugada esa que de banda que dices, tengo entendido que es ensayado, que la entrenáis. 7 de los últimos 9, creo que son. Bueno, sí, mira, pues fíjate. El día de Ceares con 9, que era el que me refería yo, que sí. Ganaron con 9. Dije Industrial, era el Ceares, ganaron con 9, que ahí estábamos todos atentos a ver si había manera, pero. Estaba todo el mundo diciendo, aquí pinchan, y llega Emilio y me la mete al final. Sí. ¿Qué día fue también? Se ganó 2-0 con 2 goles de balón parado. No me acuerdo ahora. Bueno, el de Oviedo B también costó, ¿no? Bueno, el de Oviedo B se ganó a última hora, que la cogió Javi, dijo, la pego y la pongo ahí donde entró. Pero bueno, sí, hombre, a ver, y el de tuya, por ejemplo, no se pudo ganar. No es el equipo brillante de la primera vuelta, que es lógico, porque no puedes mantener, en tercera división no puedes mantener ese nivel todo el año. O sea, es imposible. O sea, no puedes mantener... No puedes mantener ese nivel todo el año. Tienes que bajar y, bueno, ahora pues es un conjunto práctico. O sea, con más fortuna, menos fortuna, es un conjunto práctico. Saca los partidos, te los cierra y a nadar y guardar un poquitín la ropa. El Avilés, mira, lo decía antes Panti, es verdad, es un equipo que no está hecho para llevar la iniciativa. Le va muy bien así. O sea, es lo más o menos. Pablo Lagos lo que hizo siempre, lo hacía en el Lagos, lo hacía en el Caudal. Era un equipo que no quería, no le gusta llevar la iniciativa. Es uno de sus esquemas. No sé si ahora estáis jugando con 5 atrás. Sí, seguís con 5 atrás. Con 5 atrás, que es un esquema muy. Lago lo intentó hacer Mieres, no le gustó a la gente, le caían unas pitadas de órdago Mieres por jugar con 5 atrás. Jugó con algo, quizás por un poco gesto, vamos a decir, un poco tribunero, por decirlo así, porque no gustaba a la gente lo de los 5 atrás. Y bueno, el Caudal del año pasado no ganó y cayó en la primera ronda de playoff, por acusando los mismos defectos de la temporada. Pero la verdad que es que lo del Caudal del año pasado, bueno, pues lo que pasó el playoff fue un poco muerte anunciada, sí, porque se veía durante la temporada. No, hombre, pero bueno, fue también mala suerte. No, a ver, sí, fue mala suerte. El tiro de Armando Invernón entró. Porque realmente entró, Invernón, en el campo nadie lo vio, pero aquel penalti entró y hubiera seguido tirando. Sí. Que meses después vemos un vídeo detrás de la portería en la de la leche, que el balón botó dentro y nadie en el campo se dio cuenta de que aquel penalti había entrado. Si hubieras visto el pelotu, también lo pusimos aquí. Bien. Además se veía en las imágenes como el caucho del hermano Santoña. Además me acuerdo en aquel partido, es que Invernón es el único que va a decir ¡eh, que esto entró! Es el único que va a protestar al árbitro. Y Guillermo, que estaba allí también. Guillermo el portero. Y nadie fue a... La verdad que no, nadie, no se dio gol, pero... No hablamos del penalti, hablamos de... No, es que te estaba diciendo que yo el penalti estábamos en directo en aquella, así que... ¿Que perdisteis en el último minuto de la prórroga? Sí. Metieron en el 91 y en el 110, por ahí, sí. Aquello fue también... Muy mala suerte. Sí, mala suerte. Y nada... Este año tiene más suerte de Iván para la liguilla, que yo lleva dos liguillas... Oye, no me digas esas cosas. Oye, bueno, la tercera va la vencida, me quedo con ese refrán, porque no... No vaya a ser que de tercera liguilla y te quedes la tercera fuera. No, mejor no vamos, estoy diciendo que la tercera sea la vencida. Que tengamos suerte en esto. Esperemos que sea así. Iván, ¿tú qué opinas de eso? Del liderato que ahora mismo ostentáis y de los dos perseguidores que vienen por detrás. Nada, lo mismo te pregunto que a él. Cuando sea el Avilés Langreo, no sé qué hoy. ¿Qué vas a firmar ahí? Bueno, con una X me vale a mí. No te voy a decir que no.
Nada. Hombre, está claro. Nada, lo que te decía antes, firmamos a principio de temporada estar como estamos ahora, con 6 puntos de ventaja. Sabíamos que el Avilés y el Langreo, o el Marino también, equipos fuertes que vamos a estar arriba. Y nada, vamos a ver si aprovechamos esta renta que tenemos y luchar hasta el final. Bueno, poco te puedo decir. La clasificación hoy dice caudal Langreo Avilés. Sensaciones, yo creo que, Miguel, sensaciones. Yo creo que todavía hay liga. Yo creo que ellos ahora, el caudal ahora no está en el mejor momento de la temporada, porque es imposible mantener el ritmo que metieron al principio de temporada toda la temporada. Y tienen una salida el domingo complicada, un campo complicado. Y bueno, que viene muy fuerte el Langreo, el Avilés viene muy fuerte, entonces no se pueden descuidar, porque en el momento que se descuiden, de hecho se vio el otro día en Ceares, que ganaron con 2 menos en el último minuto, la celebración fue como si fuera de Copa Europa, porque ellos ven que vienen, lo merecía, vienen de atrás pisando fuerte el Langreo, Avilés. Sentó muy mal en Ceares esa entonces, sí. Entonces el tema se está ahí. Celebración que bueno... No, y yo lo sé, a ver, y no vamos a descubrir ahora que Ani es muy expresivo, sí, o sea, no lo vamos a descubrir ahora, Iván, Ani es muy expresivo con los goles y con todo. Pero sí, es verdad que resquemor en Ceares, ¿qué? Pero en Ceares, a mí en Ceares, yo tengo muchos amigos en Ceares, y a mí a poco de acabar el partido me inundan a WhatsApps, oye, qué sinvergüenza soy, no sé qué, digo, meca, pero ¿qué pasó? Yo no me entero de nada, y digo, empiezo a pedir, bueno, digo... Eso es normal. Celebren, y yo le dije, guau, es que ganaron con 9, venían un poquitín mosqueados también de que no les estaban saliendo las cosas últimamente, de que no estaban consiguiendo enlazarlo de la primera vuelta, y digo, bueno. Pero y está... hombre, Ani es un tío que es muy expresivo, creo que lleva 3 o 4 rojas, con lo cual demuestra que en los banquillos no es de los que está quieto. Pero sí, le sentó bastante mal. Iván, la gente que lo conoce como es eso, un entrenador expresivo que vive mucho el partido, que es caliente... Y bueno, el partido, que la verdad es que el árbitro no nos acompañó mucho, y con 2 jugadores menos, acabar ganando en el... Tanto que reclamasteis las expulsiones y nos dieron la razón. Bueno. Cosa que, por cierto, en tercera es bastante raro que complicado. Te quiten... Yo creo que en tercera no recuerdo, ¿no? Yo no recuerdo así... Que te quiten 2 tarjetas, sí, 2. No, que te quiten incluso 1. Que le quitaron la segunda a Noel. Sí, que ya supe. Es cierto que hablé con Noel y Noel me dijo que él no había hecho nada, que le habían dado a él. Es que le sacan por tirarse la segunda. Sí, sí, y que le habían dado. Entonces, que bueno, que tenía toda la razón. Pero sí que es verdad que hoy en día, que aparte yo creo que, bueno, mejor salga el presidente, hay que poner dinero por delante para presentar reclamación. Sí, sí. Aquí en esta vida, dinero por delante, antes que hacer todo. El vídeo, el dinero. Si reclamo yo, seguramente que no me la quito. Y la verdad que es un poco llamativo, un poco llamativo, porque no es habitual, como bien dices, no es habitual. Y es que no recuerdo casos. Sí, raro, chocó bastante la semana pasada cuando salieron las sanciones y ves que... Y no está ninguno del Cabal. Ninguno del Cabal sancionado, yo me extrañé, pero de hecho llamé al delegado mío, le pregunté, pero no se las quitaron, una cosa muy rara y tal. Vemos partidos yo que precisamente la primera vuelta con el Caudal, la jugada famosa, sí, de la cesión, que los echan a Negredo, sí, sin decir absolutamente nada, le meten 3 partidos. Claro, como había 10 en la barrera, dijo, al primero que pille. Al primero que pille, Mati. Entonces al final dices tú, pero bueno, no se mide a todo el mundo por el mismo rasero. No se mide a todo el mundo por el mismo rasero, tampoco en primera división, lógicamente. Eso te lo estamos viendo continuamente. O sea, hay equipos como Caudal, Avilés, Langreo, que van un peldaño por encima de nosotros y se nota en todo. Hay que poner dinero por delante, el vídeo y todo eso, ¿no? Todo. Yo me enteré de que habían reclamado las tarjetas, pues esa misma mañana de martes, que son martes por la tarde, suelen salir las... No quiero decir con esto que no tenga razón el Caudal, ni mucho menos. Yo, no, soy, no, yo no. Soy mielense, soy de Mieles y soy caudalista. O sea que, yo la de Noel no la he visto. La de Noel no he visto imágenes, pero sí vi la de Super, la que le pitan el penalti. Bueno, es un poco de risa. La verdad hay que decir que el penalti es un poco... De risa. Un poquito llamativo. De risa. Llamativo, porque la verdad que es que hasta el mismo delantero se delata cuando se lamenta de haber fallado, no de que va a protestar y el árbitro decide. Sí que es verdad que bueno, están las imágenes ahí para ver y llama un poco la atención. Si eso es penalti, pues hay que pitar 15 cada partido, ¿no? Sí. Y la verdad que ahí sí que puedo entender que un poco la rabia contenida que puedas tener de ver esa situación en el campo, pues bueno, lo puedas celebrar más efusivamente que otro partido. También es cierto que yo creo que habían salido ya los resultados de los equipos, no sé si de Langreo y el nuestro, y quizá sí, ahí también puedas tener
ese aliciente más, decir, ojo, que se acercan, porque al final... El Langreo había empatado, sabías que podías meterle cierto. Un par de puntos... Y sí, pues, había jugado por la mañana. Eso es, sí. Pues bueno, yo entiendo, pero bueno, oye, tú puedes celebrarlo mientras no faltes el respeto, ¿no? Yo no entiendo por qué bueno, te puedes sentir ofendido porque alguien celebre un gol... Que para ganar un partido con nueve jugadores. De todas formas, sabemos todos cómo se van. Iván es así. Y es así siempre. Pues sí, así. Yo lo tuve conmigo año y medio. Y celebra los goles. Y es ganador. Es ganador. Y, o sea, para mí es. Después de mi entrenador, el mejor entrenador de la categoría. Sí, no, sí. Sí siempre, con diferencia. Siempre hay enfados en campos donde sabes que, bueno, que se celebran las cosas efusivamente porque las personas que hay en tercera división todos nos conocemos. Exactamente. La forma de ser es así y no la va a cambiar. Ahora, y él es un ganador nato y es igual que dirige al Caudal, que al Covadonga, que al Roces. Entonces él va a celebrar los goles igual. Yo lo tuve conmigo. O sea, nosotros en Tuilla, en un partido Tuilla-Covadonga, no sé si se acuerda de Iván, solo se quedó el delegado del banquillo. Nos echaron a Iván Ani al segundo y al fisio, en el mismo partido. Solo quedó el delegado solo allí en el banquillo. O sea que ya te llevo bastante. No, bueno, pero es que este año debe llevar, creo que son 3 expulsiones, con lo cual queda también. Y Mario Prieto, que es el segundo, creo que ya cumplió ciclo de amarillas también. Que para cumplir un ciclo de amarillas son entrenador. Pero bueno, más o menos son los dos, ya te digo, de temperamento y bueno, pero bueno. Estás final, acostumbrado a que Iván te dirija desde la nada, ¿no? Es que iba a hablar yo ahora de un caso. Creemos que no, los entrenadores ganan partidos. Yo me acuerdo este año el Tuilla Caudal, que lo fui a ver de domingo, y ese partido lo ganó Iván Ania, con la expulsión en el minuto 20. Se busca la expulsión para tranquilizar, el partido empieza con mucha presión, iban 10 minutos de partido, había sacado el árbitro ya 9 o 10 tarjetas amarillas, tal, la gente tuya sabemos cómo es, él se expulsa y gana el partido él, a raíz de la expulsión el partido entra en una dinámica muy tranquila, el Caudal mete el 0-1, el 0-2 y se acabó el partido. Es que a raíz de esa expulsión yo me acuerdo de un partido, la primera vuelta en Siero, que está Ania dirigiendo el partido desde la grada, viene el árbitro al banquillo y decir, dile al de la grada que se calle, que lo pongo en el acta y le meto, no sé, no me acuerdo el número de partidos que dijo, pero que se calle ya. Sí, te caen otros 4, ¿no? Si estás en la grada y diriges... Sí, también el árbitro mejor atendía... Sí, al juego, ¿no? Sí, porque bueno, yo estoy jugando y para enterarme de que alguien dice algo desde la grada ya me cuesta y en momentos no estás haciendo nada y un árbitro que tiene que estar mirando continuamente el juego también, pues yo creo que es buscarse ya un poco los problemas, ¿no? A veces, no sé, es decir, venga, voy a buscar un problema, voy a meter cizaña para que me digan algo. Yo creo que es innecesario esa situación. Y cuando sabes que es un entrenador de estos, que además ya es coincidente con el tema de expulsiones, pues además le vigilan incluso más. Entonces ya van a... No, pero bueno, ¿qué ganas? Nada. Yo creo que encender un poco a la gente del banquillo, ponerte en contra a los jugadores... No sé, ¿no? Él es como es y no va a cambiar ahora. Ya te digo que él, ya te lo dije antes, junto con, lógicamente, con el míster mío, para mí es del mejor entrar en la categoría con diferencia. Fermín, aparte, un poco menos temperamental, Fermín, es ¿no? Es más tranquilo, es más tranquilo, pero también se cabrea, ¿eh? Sí, sí. También se cabrea. Sí, yo vi el cobatineo, que además perdéis 0-1, Fermín se pilló un buen rebote en aquel partido de la segunda parte. Se cabrea. No, ahí, bueno, hay entrenadores temperamentales. ¿Cuántos dirigió Iván Ania este año desde la grada? Unos cuantos, ¿no? Ya van, no sé si son 4 o 5 ya. Es que son 3 o 4 rojas, sí, o sea, que calcula 7 o 8 partidos. Y en alguno le he metido 2 partidos, así que... Es que las rojas de entrenador suelen ser 2 partidos, además. Pues... O sea, salvo que sea algún doble amarilla, siempre son 2 partidos, me parece. Bueno, hablando un poquitín de todo y hablando un poquitín de esos puestos de abajo, vamos a hablar un poco de los puestos de descenso para ir terminándolo con la tertulia. Hablamos ya de la parte de arriba. Vamos a hablar un poquitín de esos puestos de descenso. No sé cómo lo veis, con la goleada del Colunga que deja un tanto debilitado al Siero esta jornada que acabamos de pasar y que, bueno, pues el Astur gana al Marino, sale un poquitín de... saca un poquitín la cabeza, sí, de esa zona de abajo. El Roces tiene el partido atrasado contra el Tineo, sí, precisamente mañana, juegan contra el Tineo. Y no sé cómo veis esa parte baja de la tabla, Panti. Pues, para los que están, complicada. Hombre, sí es cierto que se juega peor, ¿no? Sí. Hay un equipo que tiene mala pinta, que es el Siero, porque cuando vienes con esa dinámica tan derrotista, yo creo que nos han ganado nosotros, ganar 1-0, y es que no... Creo que no ganó más en todo el año. Y cuando vienes tan de verte en una situación cómoda, porque el Siero hubo momentos que estaba en una situación cómoda, y verte que poco a poco te vas metiendo, y jornada, no encuentras ese punto para salir de ahí, yo creo que es una situación muy difícil de salvar. Si luego, lógicamente, el Roces, que está en una situación difícil, el Astur, que hasta, no sé si ya, no sé cuántas jornadas sin ganar, ha ganado al Marino, sí. Pues, bueno,
va a haber unos cuantos. Y lo que decía antes, yo creo que también el posible descenso de del Sporting B también. Bueno, pero hay que salvar a uno si sube otro, ¿no? O sea, bien, que no. Pero bueno, cuando acabe la temporada ya vas a saber, sí, que hay que subir. Luego, sí, subir ya es otro tema, ¿no? Luego, otro si tema que hay si que valorar a posteriori. Si tiene que ir un autobús de Siero a Hermanos Santuña para que suba el caudal, seguro, o sea, que irá. A Suárez Puerta, que venga mejor a Suárez Puerta. No vamos a... Bueno, es que... primero al líder, que es que primero al líder que... Bueno, el líder, espero. Estás si, dando si, por hecho que el Cauda queda campeón ya. Sí, sí, sí. Son 6 puntos. Son aquí 6 puntos. Ya veo que hay partidismo, ¿no? Ya veo. No soy sospechoso. No nos queréis arriba, ¿eh? No, no, no. Yo sí, yo quiero vos arriba, pero yo no vendo. Yo es que no vendo la piel tuya. ¿Y de mí eres? Hostia. Y del Caudal, pero yo no vendo la piel. Yo no puedo vender la piel con 6 puntos por 30 por jugar. Hombre, pero todavía tenemos 6 puntos de ventaja. Hombre, sí, y tiene que ir el Langreo y. Ojalá acierte si no queden primeros. No. Es que puede ser que tengamos nosotros opciones de quedar primeros. Pero si yo quiero que queden primeros, Jolín, se me están teniendo al revés, vaya por Dios. No, hombre, no, yo lo entiendo, ¿eh? Por ejemplo, una derrota, sí, contra Langreo. Ya cuando salimos nosotros de ganarles en Suárez Puerta, yo, bueno, estuve en el Caudal hace 2 años y tengo algún amigo allí, ¿no? Y me comentaba... ¿Dónde no tienes amigos? Bueno, en algún sitio no tendré. Y me comentaba, no, es que, va, nosotros sí estamos haciendo mucha muy buena temporada, pero, joder, contra los equipos de arriba parece que nos está costando, no somos capaces, y eso de cara a una liguilla. Yo creo que también puede entrar ese miedo. Más yo creo que de parte de la afición que de parte de los jugadores, que es que los números están ahí, es que es algo 70, objetivo. O sea, es algo, creo que son objetivo. 74 puntos de 84, que puede ser. Ahora están batiendo así todos los récords. Entonces yo dudar de un Caudal de que no pueda tener muchísimas opciones de ascender, si es cierto que de no conseguirse el ascenso, pues el palo sería gordísimo, pero yo entendible por todos los números que han hecho, es que el mérito es todo de ellos. Bueno, nos vamos a quedar sin tiempo. Sí. Volviendo abajo, yo decía ayer lo que decía Panti, la dinámica del Siero es terrorífico ahora mismo. Sí. Además, llegas a casa a un partido contra el Colunga, cierto que está arriba, pero sigue siendo un recién ascendido. El Siero y el Colunga subieron los dos de preferente el año pasado. Mm. Y que te metas siete en casa... Es una palada de tierra encima muy gorda. Más que perder esa forma en que pierdes. ¿Cómo la forma, sí, de perder? Lógicamente, si no es lo mismo perder 0-1 o 1-2, que te metan unos 7, pues el futbolista de cabeza, pues... El Indus está, bueno, está puntuando, ¿no? Bueno, de 3 en 3, está sacando puntinos. Que... Siempre sale, todos, claro, los es eso, ahí, el... pero siempre sale. Es que el Indus está acostumbrado a andar por ahí. El Indus es un poco, me decían el otro día, es el Getafe de primera. Siempre va a bajar, siempre sale. Lo que decía Panti de Urraca, que es una cosa muy, muy extraña, que tampoco... se descuide, porque los futbolistas, ahora esta es una dinámica, ahora son todos finales para todos los equipos de la zona de abajo, y el Urraca pues llegó a estar en descenso, lógicamente. Sí. El Siero perdió los 7, el Indus saca un punto con el Urraca, y el Urraca además saca un punto con otro, bastante con fortuna, gana el Astur. El Indus yo creo que es el equipo que mejor cara tiene por la dinámica que lleva, que siempre compite en todos los partidos, siempre está sacando puntos. Yo tengo llamadas de la calza diciendo, oye, en la última jornada llegar campeones, cabritos, que queremos los puntos. Sí, pues literalmente, como si yo mandase algo. Lo mejor es que lleguen a 2 puntos, que el Langreo visita el Cova y entonces allí nazo hasta la bandera. Entonces. Pues sí, que llamar un poquito y el efecto llamada para la gente del Langreo. Bueno, vamos a ir terminando la tertulia, tenemos que despedir ya esta tertulia súper animada de Tercera División, en la que contamos con ya ves, con dos representantes de los gallitos que están ahora mismo primero y tercero. Panti, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y buenas noches y que tengan suerte, ¿eh? Buenas noches. Gracias. Nacho, lo mismo te digo. Nah. Que nada, que muchas gracias por venir, por acompañarnos. Y a ti no te deseo suerte, pero sí salud. Que vale. Gracias, hombre. A Iván también, muchísimas gracias por venir, Iván. Muchas. Y muchísima suerte de aquí al final de temporada. Gracias a vosotros y que sigáis mucho con este programa. Que mi padre y un fan tuyo número uno. Vete todos los martes. Pues saludos para el padre de Iván Fernández. Saludos desde aquí. Y para Henry Felgueroso, que también sé que nos ve, ¿eh? De parte de Quique también, que sin Quique esto no es posible. Así que para toda la gente que no conoce a Quique, que está ahí al otro lado de los mandos y que sin él esto no funciona. Miguel, lo mismo te digo. Y muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, pues con ellos vamos a dejar esta tertulia de Tercera División. Ya sabéis que bueno, pues que todas las semanas aquí en El Peloto tenéis una igual de animada que esta.
Tenemos ya la entrevista con nuestro protagonista de esta semana. Bueno, pues ya sabéis que siempre hablamos de Primer Regional, Regional Preferente, con algún invitado aquí. Hoy en Regional Preferente, como tenemos el partido grabado del Enes el Entrego, que vais a poder ver al final del programa, ese resumen del partido, no el partido entero, no se me malinterprete, pues hoy tenemos aquí un invitado de Primera Regional, que bueno, pues es un entrenador ya conocido en otras categorías. Él es Nene Ballina, conocido como Nene Ballina, José Antonio. Muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Entrenas ahora mismo a la Escuela de Fútbol de Villaviciosa y sí. Bueno, pues estabais en una situación delicada, aunque esta semana lograsteis los 3 puntos, que por otra parte importantísimos, porque también ganó los cocodrilos que vienen de abajo, ¿no? Pues eso sí, era un partido que, viendo el resultado de la Piloñesa, que ganó, que lleva ganados 3 partidos seguidos, era importante. Y bueno, ganamos bien, ganamos 2-4, el equipo estuvo bien, jugó bien y bueno, importantísimo para lo que queda, los 6 partidos que quedan. El calendario es favorable, pero bueno, no hay que dormirse, porque la Pilo viene apretando. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser poner en orden todos los resultados de Preferente, Primera Regional y Segunda Regional y las clasificaciones. Y volvemos con José Antonio, con Nene Ballina, para seguir hablando de la Escuela de Fútbol de Villaviciosa. Ahí tenéis ya los resultados en Regional Preferente, en la jornada número 28. Comenzamos este repaso, como digo, por la Preferente, con los siguientes marcadores: Madrena Morcín 3, Luarca 1, Navarro 1, San Martín 2, Llanera 6, Campomanes 0, Nalón 4, Real Aviles B 2, Turón 1, Valdesoto 3, Rayo Carballén 1, Unión Comercial 2, Berrón 1, Universidad de Oviedo 2, Lenense 0, Le Entregu 2, Andés 2, San Claudio 1 y Candás 4, La Fresneda 1. Con estos resultados, la clasificación, que vuelve a ser comandada por la Unión Deportiva Llanera, que le gana el liderato al Enense. 59 puntos tiene el Llanera, por 58 la Sociedad Deportiva Lenense. Con 55 viene el San Martín, 54 para Navarro y Andés y 53 el Entrego. Preciosos estas últimas jornadas de Regional Preferente. Luego viene el Nalón con 49 puntos, con 43 el Valdesoto, con 41 el Madalena Morcín y el Turón. Después el Luarca con 40 puntos, con 34 el Rayo Carballín, 33 para Candás y Berrón, con 31 el San Claudio, 26 Campomanes y Universidad de Oviedo, con 24 la Unión Comercial, al que no le sirvió para nada su sorprendente victoria, con 16 queda el Aviles B y ya prácticamente desahuciado queda la Fresneda con 11 puntos. En cuanto a la próxima jornada, y la tenéis con toda la jornada de domingo, que se van a disputar en los siguientes horarios. Tenéis ahí en pantalla ya Fresneda, Madalena Morcín, domingo a 12:30, 5:45 para el Luarca Navarro. A las 5 de la tarde se disputarán el San Martín Llanera y el Campomanes Nalón. A las 12:15 el Avilés B Turón. A las 5 también de la tarde el Valdesoto Rayo Carballín, un derbi comarcal. A las 12:15 el Unión Comercial Berrón. A las 12 Universidad Oviedo Lenense. A las 5 de la tarde el Entrego Andés. Y a las 4 de la tarde el San Claudio Candás. Esto en cuanto a la Regional Preferente. Pasamos ya a la Primera Regional. Ahí tenéis los resultados de esta jornada, que son los siguientes: Podes 2, Tapia 3, Pillarno 0, Poal 1, Salas 4, Raíces 0, Muros Balompié 8, Miranda 2, Yaranes 2, Balsa 0, Hispano 5, Racing de la Guía 2, Gozón 2, Sociedad Deportiva Narcea 0, Astur Vegaense 3, Atlético Arenesco 1 y Manuel Rubio 0, La Caridad 3. Con estos resultados, la clasificación, que sigue comandada por el Muros una semana más, y parece previsible que sea de aquí al final y que salga campeón, con 69 puntos. Con 60 viene el Llaranes, que es segundo, y Real Tapia, que da un paso de gigante hacia el playoff directo y que queda con 57, porque luego ya viene el Podes con 49 puntos. Por abajo está el Miranda con 24, el Astur Vegaense con 19 y prácticamente descendido, si no descendido ya, está el Raíces, que tiene tan solo 10 puntos. Nos vamos al grupo 2 y nos encontramos los siguientes marcadores, que los tenéis ya en pantalla: Arriba de Sella 1, Veredi 1, Pumarín 2, Llanes B 2, Vallovín 1, Real Titánico 1, Riva de Deva 4, Atlético de Siero 0, Deportivo Piloñesa 2, Arguero 1, Real Juvencia 2, Santiago Ayer 1, Asturias de Primera 3, Urjuan 0, Juventud Estadio 2, Villaviciosa 4 y Guillén La Fuerza 1, Coyoto 0. Con estos resultados sigue comandada la clasificación por el Riva de Sella con 67 puntos. 64 tiene el Riva de Deva, que se le acerca peligrosamente, luego el Real Juvencia con 52 y aquí empieza el lío, porque por esa tercera plaza van a luchar
el Juvencia, que como digo tiene 52, con 51 el Valladolid, con 51 el Pumarín, y el Real Titánico de la Viana con 49, ya casi dando por descartado, aunque todavía tiene opciones, la Sociedad Deportiva Coyoto, que tiene 45 puntos. Por abajo, en descenso y en el lío, está la Piloñesa con 21 puntos, el Grujuan con muy pocas posibilidades de salvarse, con 17, y el Santiago Ayer pues prácticamente desahuciado con 14 puntos. La Piloñesa tiene en su mano alcanzar a los que tienen 26 puntos, que son la Escuela de Fútbol de Villaviciosa y el Llanes B. En segunda regional vais a ver ahora mismo los marcadores, ya los tenéis ahí en pantalla, que son los que veis ahora mismo. Pues Asunción 0, Atlético Camocha 5, Lamurtin 4, Tineo B 1, Aboño 0, Castros 5, La Calzada 4, Puerto Vega 3, Treviense 4, Codema 1, Navia 7, Midas 0, Marino de Cudillero 2, Barcia 3 y Unión Astur 7, Rayo Gijonés 0. Esos son los marcadores, y con esos marcadores la clasificación, que sigue comandada una semana más por el equipo del Atlético Camocha, que tiene 47 puntos, con 46 viene el Gramortín y con 44 el Unión Astur, y el Treviense, que tiene 43 y todavía sin puntuar, queda el Rayo Gijonés en el fondo de la tabla con 0 puntos. Nos vamos al grupo 2, que sigue comandado por el Avilés Estadio, pero estos son los marcadores: Rosal 8, el Rayo Las Caldas 0, Rayo Villalegre 0, Celtic de Puerto 1, Pumarín B 0, Bosco 2, Corredoria 3, Grisú 0, San Juan de la Garisa 1, Minas 3, San Claudio B 7, Centro Asturiano 1, Avilés Stadium 6, Versalles 0 y La Manjoya 0, Oviedo 06, 3. Y con estos resultados, ya digo, que sigue comandada la clasificación por el Avilés Stadium, que tiene 62 puntos, con 52 en San Claudio B, con 51 la Corredoria. Por abajo cierra la tabla La Manjoya con tan solo 7 puntos. Nos vamos al grupo tercero, al último de este repaso. Ahí tenéis ya los marcadores, que son los siguientes: La Alta B 6, Colegio Riaño 1, San Jorge 2, Ariego 1, Arenas del Sella 6, Iberia 0, Quintueles 7, Condal B 0, Ujo 6, Urraca B 0, Berrón B 3, Cánicas 3, Riosa 2, Europa de Nava 2, Unión Deportiva Siero 8, Ayer Deportivo 1 y Corbero 0, Langreu Lalia 4. Con estos resultados sigue comandando la tabla el Quintueles con 62 puntos. 59 tiene el Riosa, con 58 Arenas del Sella, y para optar a esa tercera plaza también le viene persiguiendo el Altave, que tiene 55. Ya más lejos queda el Lujo y el Langreu Lalia con 50 en ambos casos. Por abajo está cerrando la tabla el Corbero, que tan solo tiene, como digo, una victoria, 3 puntos en su casillero. Hasta aquí el repaso a las categorías regionales del fútbol asturiano. Bueno, pues después de poner en orden todos los resultados y las clasificaciones de tanto de regional preferente como primera y segunda regional, ya digo que la preferente está preciosa, increíblemente guapa por esas plazas de arriba, que se meten más equipos en la pelea después de la victoria del Entrego en Polalena, y también de la victoria del San Martín, que ganó al Navarro, y que bueno, pues se aprieta todo muchísimo ahí, pero lo que nos ocupa ahora mismo es la primera regional, y con ello hablamos con Ene Ballina. ¿Cómo te metieron en el embolado de la Escuela de Fútbol de Villaviciosa? Porque ya sabemos que tú eres de allí, de la villa, y que bueno, pues quizá ayudando un poquitín a los chavales, ¿no? Sí, bueno, no estaba haciendo nada y me llamaron que si les echaba una mano. Yo, bueno, en principio fue un poco reacio, pero al final me convencieron, y yo la única premisa que puse era que el equipo que se comprometiese a entrenar, y bueno, ahí estoy, entrenando en una categoría que desconozco totalmente, incluso la regional preferente tampoco la conocí el año que estuve, y bueno, contento, he hecho en falta un poco más de implicación por parte de la gente, pero bueno, hay que conseguir el objetivo de salvarse, y consiguiendo eso, pues ya está. Es una categoría complicada, pero bueno, cuando te hiciste cargo del cargo, válgame la redundancia, como diría el otro, pues la situación no era quizá demasiado complicada, porque los equipos de abajo no parecía que fuesen sumando puntos, tanto el Santiago de Ayer, que está ahora el último, como el Grujuan, y sobre todo la Pilo, que estaba prácticamente desahuciada, sí, ahí abajo del todo, pero ahora ellos fueron ganando 3 partidos. Hablamos de la Pilo, también el Llanes B, que está metido ahí en la pelea, y bueno, pues parece que se comprime todo un poquito ya. Sí, bueno, nosotros tuvimos un partido clave hace 15 días en casa con la Piloñesa, que empatamos a 1, que iban rogando 1-0, y ellos se expulsaron a 1 con 1 menos, y nos llegaron a empatar. Si hubiésemos ganado ese partido, pues ya 2 puntos más, luego la baraje ganado, la cosa estaría ya casi hecha, pero bueno, se complicó. La Pilo a partir de ahí ganó los 3 partidos, nosotros, pues gracias a Dios, ganamos el domingo al Juventud Estadio,
que hacía una vuelta entera, se cumplió ese partido, me comentaron que no ganaba el Villaviciosa. Una vuelta entera, entonces ganando una vuelta entera sin ganar es lo normal, es que estés en descenso, sí, sí. ¿Entiendes? Fuimos sacando algún empate hasta que por fin ganamos y bueno, ahora esperando que tenemos el calendario más favorable de los de abajo, dos seguidos partidos en casa ahora, y tenemos que sacar esto como sea, intentar dejar el equipo en primera regional, que para el equipo este que lleva poco tiempo jugando, poco tiempo fundado, pues es súper importante. Ahora mismo, bueno, pues el Santiago de Ayer lo tiene ya muy difícil, el Grujuan también, que está el penúltimo, pero quizá ahora mismo estéis los tres equipos ahora jugando el cocido, tanto la Piloñesa, que tiene 21 puntos, si no recuerdo mal, sí. Vosotros con 26 y el Llanes B con 26, ¿no? Sí. Estáis... Yo creo que de los entre el Beredi, que tiene 28, nosotros 26, el Llanes 26 y la Piloñesa 21, de ahí va a bajar uno, ¿entiendes? El calendario del Beredi y del Llanes es complicado porque tienen que jugar contra todos los de arriba. El de la Piloñesa tiene que jugar también contra dos o tres. Como te dije antes, el mejor calendario es el nuestro, pero ¿entiendes? La Piloñesa está bien, ahora está ganando partidos y solo está cogiendo moral. Uh-huh. Entonces yo creo que va a ser complicado. Sí, pero lo bueno es que dependemos... Hay muchos equipos ahí en esa zona media que no se están jugando nada. Es que nosotros jugamos contra esos, ¿entiendes? Sí. Entonces eso es la pequeña ventaja que tenemos, ¿entiendes? Pero bueno... Hay que ganar estos dos partidos que tenemos en casa y ya lo tendremos todo hecho. Cada Pilo, si no me equivoco, le queda el Riva de Sella por ahí, le queda el Titánico, sí. que se están jugando y mucho, ¿no? El Juvencia. El Juvencia también, pero bueno, oye, ahora está sacando los partidos, está cogiendo mucha moral, ¿entiendes? Entonces va a ser complicado. Como te digo, lo importante es que dependemos de nosotros mismos y que el calendario en principio nos es favorable. Aunque te queda un poquitín más lejos y un poquitín más arriba, como ves la parte alta de la tabla con el Riva de Sella, que no lo tiene del todo hecho porque esta semana tropezó, empató en casa, con lo cual se le acerca un poquitín el Riva de Deva. El tercero es el sí, Juvencia. El Juvencia sí. Después vienen ahí muy seguidos el Pumarín, creo que está empatado a puntos con el Titánico, ¿no? Con el Vallovín. Con el Vallovín. Y un punto menos el Titánico. Y un punto menos el Titánico, y luego, bueno, queda un poquitín más descolgado el Coyoto, que sí. tiene opciones, pero menos, ¿no? No, me lo tiene más complicado. Yo me enfrenté a todos menos al Titánico. El calendario que tuvimos desde que lo cogí fue complicado. Y los de arriba son buenos equipos. El Riva de Sella para mí es el mejor equipo, ¿entiendes? Pero el Riva de Sella tiene buena gente y aparte ahora se apretó un poco y la primera plaza es fastidiada, ¿entiendes? Es fastidiada quién va a quedar. No te sabía qué decir. Yo creo que va a quedar el Riva de Sella. Son tres puntos y me parece que tienen mejor equipo que el Riva de Sella. Y luego el Juvencia tiene buen equipo. El Juvencia es un equipo que tiene que estar más arriba por los jugadores que tiene, peleando por meterse en primero en ascenso directo. Como ves, un poquitín la plantilla que conformasteis vosotros en el Villaviciosa, esa que tú no estabas de principio, fue con lo que te encontraste, pero ¿crees que hay, bueno, hay mimbres en Villaviciosa con el Lealtad en segunda B, con vosotros en primera regional? ¿Crees que es complicado? Es difícil, no por el Lealtad, aunque estuviese en tercera, el Lealtad. Es complicado porque también está el Lealtad B, ¿entiendes? Entre los jugadores que salen del juvenil, pues muchos van los coge el Lealtad. Y es complicado, por ejemplo, nosotros tenemos gente de Gijón, cuatro futbolistas de Gijón, pero es que no cobran, ¿entiendes? Entonces es que es muy complicado. Que se hayan salvado estos años y que este año se vuelvan a salvar, pues tiene su mérito, ¿entiendes? Entonces para el año que viene, a lo mejor con más tiempo, buscando mejor los jugadores, intentando buscarse, puede hacer un equipo, pero hacer un equipo para primera regional y que salve Villaviciosa, si no estuviese el Alta B, sería un poco más fácil, ¿entiendes? Entonces lo que hicieron hasta ahora tiene mérito. El año pasado se salvaron bien, ¿entiendes? Y este año iban bien, lo que pasa que entramos en una dinámica mala y como te dije, ganamos el domingo Juventud Estadio y el último partido que habían ganado era el Juventud Estadio en casa. Sí, sí, sí. Tú imagínate una vuelta entera sin ganar. Sí, no, normal era que estuvieras desahuciado, sí, sí, sí. ¿Entiendes? Y bueno, vamos a intentar salvarlos y el año que viene se verá. Uh-huh. Decías que hablabas un poquitín de que te gustaría tener un poquitín más de implicación por parte de la plantilla, por parte de, supongo que de todo, ¿no? Porque es una villa, tiene dos equipos, uno como decíamos está en segunda B, el otro en primera regional, y supongo que la implicación sea por parte de todos de intentar sacar la escuela de fútbol de Villaviciosa adelante y que compita en primera regional, ¿no? Que es sí, bueno, en primera regional, y aparte yo se lo dije a los chavales, y lo digo todas las semanas, es una categoría muy guapa para ellos, para la gente que no cobra fútbol, súper aficionado ya, aunque en tercera digamos que es aficionado también, pero bueno, la gente ya cobra algo. Yo les digo que, joder, tenéis que disfrutar, que es una categoría que hay campos muy guapos para jugar, campos buenos, campos grandes, de hierba sintética, de hierba, bueno. Entonces, yo noto, lo que noto es falta de implicación y sobre todo de la gente joven. De ilusión, ¿entiendes? ¿No? Pero bueno, efectivamente. Pero bueno, me pasaba en tercera, me pasaba en segunda vez cuando entrenaba al Riva de Sella, me pasó en todos los equipos que entrené,
que la mayor implicación es de la gente veterana. Mm. La gente joven, por lo que sea, cada vez les cuesta más. Sí. Les cuesta más y se implica mucho, mucho menos. No eres el primer entrenador que comenta esta circunstancia, que decía que había, bueno, tengo hablado con entrenadores que decían que le daban la oportunidad de jugar en tercera, sí, y en la parte alta de la tabla les daban la oportunidad a juveniles, sí, que salían de competir de Liga Nacional, de Primera Juvenil, y que bueno, decían que tenían una comida, o decían que tenían, sí, cualquier que cosa, ¿no? No hay esa ilusión que... Yo, por ejemplo, si yo te pongo el ejemplo, cuando estaba en el Oviedo B y te llamaba para jugar un partido, entrenar con el primer equipo, antes de incorporarme al primer equipo, te llamaban para... Joder, estabas nervioso ya el día antes, ya no eso. Y ahora la gente, yo creo que en ese, ya le da hasta igual. Hasta incluso en segunda o en tercera llaman para entrenar con el primer equipo y la gente pues saca una disculpa para no ir, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces la afición se está perdiendo, ¿entiendes? Entonces, si se está perdiendo en tercera, incluso en segunda B, no te digo nada ya en primera regional. A pesar de que te digo que los campos, si iban a jugar en los campos que había antes, uh-huh, que no eran todos de barro, de eso, ahora es que da gusto jugar en primera, son, sí, todos campos buenos. Sí, y digo, joder, es una categoría guapa para jugar y para estar ahí y para disfrutar y para divertirse. Sí, campos, pero les cuesta. Hay campos como, no sé, hay campos como Orellana, como Las Tolvas, sí, que tienes que ir allí, que tienes que disfrutar, ¿no? Tienes que decir... El campo del Juvencia que jugamos nosotros de hierba... Es un campo de hierba, pero no, yo en tercera no lo vi así como estaba ese campo. Uh-huh. Es un campo precioso para jugar y es una categoría para los chavales, para la gente que no corre, es una categoría súper guapa. ¿Entiendes? Que la pena es que no se impliquen más. ¿Siete partidos quedan, si no me equivoco, ahora mismo? Seis. Seis partidos quedan ahora mismo para acabar esta primera regional. Y bueno, Nené, te agradecemos el que hayas estado aquí con nosotros y esperemos que tengas suerte de aquí al final de temporada con esa, con ese embarque, esa, sí, ese embarque que, en el que, bueno, pues te metiste. No queremos decir embarque como algo despectivo, ¿no? Sino embarcarse en una aventura. Sí, bueno, pues es un placer estar aquí con vosotros y no es un embarque. Yo, la gente que lleva al club, Marcos Tribín y Enrique, que son los que lo llevan, con los que hablé, trabajan por les da gusto, y estoy súper contento con ellos, se molestan, trabajan a tope, y por eso está el club ahí. En el momento que falten ellos, ese club va a desaparecer, ¿entiendes? No es un barque para ellos. Estoy orgulloso de entrar en ese equipo. La gente dice, ¿pero cómo te metiste ahí? No sé qué. Pues bien, me metí porque sí, porque quise, y estoy contento. Y por placer, no por otra cosa. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, y suerte con esa escuela de fútbol de Villaviciosa, y saludos de aquí también a esa gente que lo hace posible, ¿no? A Tribín y a compañía que lo hacen posible. Gracias a vosotros. Bueno, pues con esto nos despedimos. No sin antes recordarles que se van a quedar con el partido que grabamos de Regional Preferente, que nos fuimos hasta el campo de la PPT Los Otón, en la Pola Chena, para grabar ese Lenense, esa deportiva Lenense contra el Entriego, que acabó ganando los de Marcos por 0-2 y que aprieta y bastante las cosas en esa categoría Regional Preferente, bueno, ayudado de otros resultados que también se dieron en la categoría. Y que vean fútbol, como dijo Nene Ballina, es un placer ir a campos de Primera Regional. El fútbol no profesional es muy guapo de ver y hay partidos preciosos esta jornada, tanto en Tercera División como en Regional Preferente. Hay partidazos en Primera Regional, partidazos, y también en Segunda Regional pueden ir a ver partidos de fútbol de verdad, que son placenteros para el espectador y que te hacen vivir el fútbol desde dentro, ¿no? Como es de verdad. Volvemos la semana que viene, nosotros aquí en El Pronto, en Teleasturias, como todos los martes a las 10 de la noche. Sean felices. Caminantes de siempre, llega a Espelarra y Alcuera, carretando ferramientes y esperanzas de otra tierra. Y labradores del Calizú,
semadores de la piedra. Necios pa'l que vos explota, artesanos pa'l caceña. Canteros de Covadonga, los que vayáis a la riera, si queréis beber buen vino, cortejai la tabernera. Canteros de Covadonga, los que vayáis a la riera, al compás de les mapaes, es mi galla se la pena, a pigaz en señal daes, raya al alba la serena. Va la flor del vuestro oficio, desvaya o pa la iglesia, sin volver más beneficio, codio, refugio y ya feria. Canteros de Cuba, canteros de Cuba, donga, nun baixar más a la riera. La tienen llorada los mozos de la ribera. Canteros de Cuba, Doga, non va a ser más a la riera.
Bueno, aquí con Miguel Marcos, entre el presidente del Enense. Marcos, buenos días, lo primero. Hola, buenos días, Paco. No sé cómo viste el partido, pero bueno, con 0-2, mal sabor de boca, ¿o qué te queda? Bueno, mira, hay que estar a las verdes y a las maduras. El otro equipo fue superior a nosotros, los ganó merecidamente y nada de hacer. Yo creo que fue, si no el peor partido, los peores partidos que yo vi al Enense jugar, pero bueno, son gajes del juego y por un partido tampoco vamos a rajarnos las vestiduras. Hay que dar el mérito al otro equipo, que hizo un gran partido, fue incluso hasta superior a nosotros, no siendo los primeros 20 minutos. En los primeros 20 minutos podíamos haber metido 3 goles tranquilamente, no los metimos. Y después ellos pues hicieron su partido, vinieron con 5 defensas, como tú bien lo verías, con 5 defensas atrás, pero salía muy bien arriba, hicieron un partido muy serio y ganaron merecidamente y no hay nada que decir. Felicitarlos y esto es fútbol. ¿Qué hay de la marcha del Enense durante la temporada? Porque bueno, por este partido, como bien dices, no vamos a juzgar la trayectoria del Enense, pero la marcha del equipo va siendo buena, ¿no? Estando arriba. Desde luego, Paco, desde luego. Mira dónde estamos y mira los puntos que llevamos. Y entonces decir otra cosa sería faltar a la realidad. Un partido, un borrón, no hace una hoja. Pero bueno, es un borrón. Hay que darle mérito al otro equipo, que supo hacer su partido. Supo contrarrestar los puntos fuertes nuestros y lo hizo muy bien. Y entonces no queda nada más que seguir tirando para adelante y felicitar al otro equipo, como te digo. Muy bien y felicitarlos y nada más. Hablando un poquitín del apoyo de la gente aquí en el pueblo, en Polalena, ¿cómo estás viendo un poquitín el respirar de la gente, de la afición en Polalena durante esta temporada? Bueno, pues tú hoy precisamente fuiste espectador de selección aquí y lo viste. ¿Cómo es la gente de Polalena? Pues los mismos de siempre, era un partido importante para nosotros y sabes tú que protestaban mucho más. Los que protestaban al árbitro eran los de fuera y nosotros no. Nosotros, el árbitro, pues bien, porque yo no, el árbitro no digo nada, tienen su misión, tienen lo que hacer y Dios me libre a mí de decirle nada, porque encima yo no tengo ni idea de reglas del juego. Él hizo su cometido, pero si alguna falta pitaba en contra de los del entrego, ¿sabes tú cómo era? Que los que protestaban eran los otros no protestamos nada, lo viste tú perfectamente. Y con eso ya te digo bastante. Y el apoyo del comercio, bueno, se oyeron bastantes anuncios durante el descanso, no sé si estás satisfecho de eso, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, después de la que está cayendo, pues entonces no tenemos queja de los comerciantes, ayudan en sus posibilidades y bueno, pues ya sabes tú cómo está esta cuenca ahora y entonces no podemos pedir ninguna cosa más. Bien. Bien. Bueno, Presi, pues que vaya todo bien y que retorne el Enense a donde se merece. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por venir aquí y muchas gracias por todo. Bueno, aquí estamos con Marcos, con el míster del entrego. Marcos, buenos días, lo primero, ¿eh? Hola, buenos días. Y felicidades y enhorabuena. Bueno, sí, estamos muy contentos porque hicimos un partido muy serio, un buen partido y hemos ganado al líder, que sabíamos que era un equipo muy, muy difícil de batir aquí en su feudo y bueno, al final yo creo que el fútbol hizo mérito y hemos cosechado una victoria importantísima que creo que puede ser para empujar más al equipo de cara al sprint final de liga. No empezasteis bien el partido, no os metisteis bien, os resultó un poquitín complicado entrar en el partido, pero es que fuisteis de menos a más y acabasteis de una manera increíble, ¿no? Sí, señor, yo al descanso se lo dije que salimos fríos en el partido, estábamos un poco dormidos y casi nos cuesta un gol el salir con esa poca intensidad. Luego el equipo se fue reponiendo poco a poco y yo creo que fue dueño y señor del partido, pues 70 minutos prácticamente de los 90, donde el equipo desplegó un trabajo excepcional. Todo el grupo, todo el equipo participaba defensivamente con muchas ayudas, muy juntos. Cerrábamos bien los pases interiores del Enense y yo creo que fue las claves para cosechar esta victoria. A pesar de la expulsión, tampoco os costó pues el reagruparos otra vez e incluso el crear ocasiones de peligro. Tuvisteis otras dos o tres, aparte de la del gol, ¿no? Sí, bueno, lo habíamos hablado durante toda la semana, que teníamos que estar juntitos y cuando robábamos intentar salir rápido a la contra para coger desprevenidos y con pocos efectivos en defensa y así fue, ¿no?
que con el 0-1 los puntas hicieron un trabajo fenomenal, teniendo la pelota, esperando, aguantando la incorporación de segundas líneas, y prácticamente pues el 2-0 vino pues en un contraataque de Whisky. Por eso lo metimos, porque es un futbolista muy veloz. Cuando el partido está roto, en el sentido de que hay muchos espacios a las espaldas de los defensas contrarios, Whisky ahí es letal, y así lo demostró con la jugada del segundo gol. ¿Cómo está la tropa, Marcos? Estamos muy contentos y estamos muy felices porque el equipo va haciendo una segunda vuelta de momento invictos, y yo creo que hay que ir partido a partido, como es lo que dice el Cholo, ¿no? Y el domingo pues tenemos otra finalísima contra un rival directo como es el Andés, y esto va a ser un golpe moral importante para el equipo, ¿no? Va a ser un partido donde Pachi, que es de la zona de Navia, va a estar sancionado por 5 amarillas y la expulsión de Bertín. Entonces vamos a trabajar la semana para reponer un poquitín esas ausencias con otros hombres que seguramente lo harán fenomenal. Pues muchas gracias, Marcos, y muchísima suerte de aquí al final. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues aquí estamos con Segura, con el portero del Lenense. Segura, lo primero, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? El partido, bueno, pues era importante para vosotros, y empezasteis bien. El entrego quizá le costó entrar en el partido, pero luego fueron superiores a poco que iba pasando el partido, e incluso con 10 llegaron a tener el segundo gol. Bueno, era un partido complicado de los dos de arriba. Bueno, un partido en el que se estaba jugando mucho. Al final, bueno, en pequeños detalles se decidió. Nosotros tuvimos un par de ocasiones en la primera parte, ellos prácticamente una o ninguna en la primera parte, y luego la primera que tuvieron en la segunda marcaron. Bueno, pues luego nos fuimos un poquito volcados arriba, y al final ellos pues también supieron tener el balón, jugar y hacernos sufrir un poco nosotros sin balón. Y bueno, pues oye, al final ellos han ganado, y nada, darle la enhorabuena. El primer tiempo, eso, ¿no? Entrasteis un poco mejor en el partido. Yo creo que en la segunda parte cerraron muy bien los espacios y como que ahogaron un poquitín de ideas al Lenense, ¿no? Que no sabía muy bien por dónde atacarle. Bueno, ellos hicieron bien las cosas, nos lo pusieron difícil, pero bueno, sobre todo lo que yo creo que hubo fue el gol ese, que nos empezó a entrar un poquito a nosotros las ganas de ir un poquito más hacia adelante. Ellos supieron tener pausa y tranquilidad con el balón, y al final, bueno, pues eso fue lo que nos mató un poquitín. Decía el presi que de los peores partidos que hicisteis aquí en casa, ¿cómo lo ves? Bueno, tampoco creo que haya sido un buen partido, pero bueno, tuvimos las nuestras, hubo momentos. Al final el fútbol es por momentos, y bueno, pues oye, ellos tuvieron su opción en la segunda parte, sobre todo nada más empezar para marcar el gol. Y yo creo que eso es lo que les dio alas. Se cerraron atrás, supieron taparnos por dentro, no supimos nosotros aprovechar los espacios por fuera. Y luego cuando recuperaban, pues tenían el balón y le daban continuidad, y al final nos hicieron sufrir un poco. Bueno, pero un partido no os va a hacer perder la confianza, ¿no? Porque estáis arriba y con todo el derecho del mundo a soñar y a pelear por el ascenso a tercera división. Hombre, está claro, no nos va a quitar nuestra seña de identidad. Seguiremos trabajando, seguiremos intentándolo. Esto no va a ser fácil, ni muchísimo menos, todavía queda mucho. Quien piense que subir de cualquier categoría es fácil está muy equivocado, y va a ser muy difícil, pero bueno, nosotros ahora mismo creo que ellos también se cambiarían por estar en nuestra posición, supongo. Entonces, bueno, nosotros estamos bien, es un revés, pero bueno, tampoco creo que le debemos dar más importancia. Igual que cuando ganamos no le damos más importancia porque ya eso no vuelve, ahora mismo lo que tenemos que tener es claro que el domingo tenemos otro partido muy importante y que debemos de intentar sacarlo adelante. Pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.